Por más que seas joven y tengas la fuerza, necesitas la sabiduría de un cabrón que, que, que tenga más, más, más experiencia que tú. La experiencia. Que, que ya la haya movido, güey. O sea, con, con puro esfuerzo y con puros huevos no vas a hacer nada. El trabajo de, de, de alguien que comunica de política es decir, a ver, ¿por qué pueden ganar? ¿Por qué van a ganar? ¿No es porque son de Morena? No, güey, fíjate quiénes son. Y, uh -huh. Investiga su historial ah, y, y empieza a traer esa duda. Entonces, ah, ok, checa tu voto, racionalízalo, ¿no? Y al final de cuentas, a mucha gente también le ha causado mella la forma en la que comunico, porque yo sí digo la opinión, güey. O sea, por ejemplo, si tú me dijeras ahorita por quién hay que votar, yo te diré aquí por quién hay que votar. El libro de Maquiavelo habla de cómo, cómo controlar el poder: cómo verlo, obtenerlo y manejar el poder. Okay. Un político tiene que saber todo eso. ¿no? Muy pocos lo, lo saben. Claro. Hay alguien que es muy maquiavelico, es AMLO. Las personas hiperactivas se mueven más de lo normal, distinto a lo esperado e impactan a su entorno de manera extraordinaria. Estoy convencido de que el conocimiento y las experiencias no sirven de nada si no se comparten. Es por eso que surgió este sueño, porque quiero aportar mi grano de arena para hacer un mundo mejor. Por eso me di a la tarea de encontrar personas así, en su vida personal y profesional, para que nos compartan sus historias y sepamos cómo resuelven problemas y su manera particular de ver el mundo. Para que te lleves algo positivo a tu vida y lo puedas aplicar ya. O al menos pasemos un buen rato conociéndolos. Yo soy Edgar Ville, soy hiperactivo, zurdo y emprendedor, y te doy la bienvenida a Hiperactivo Podcast. Mi invitado de hoy es Jerry Ramos. Jerry es apasionado de la política y la filosofía. Es divulgador y creador de contenido en redes sociales con varios programas. Encuéntralo en Instagram como arroba yo soy Jerry Ramos. Te dejo en la descripción las ligas a más de su contenido. Hoy hablamos de reconstrucción, perder seres queridos y seguir adelante, la muerte, política, filosofía, compartir ideologías, compartir contenido de valor en redes sociales y muchas hiperactividades más. Esto es Hiperactivo Podcast. Mi Jerry, Estamos. empezamos. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues... Un... Iniciando el año, ¿no? Iniciando el, el está año. Está chido. Empezando no. con una buena conversación, un buen café, ¿no? E es la, la, la primera entrevista del 24. <laughs> eso es todo, eso es todo. Es una gran responsabilidad. Eh, cara. Eso, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, 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 sí. Que, eh. vengan, que vengan muchas buenas para, para el podcast. Eso, eso. Porque vas creciendo Están... bien y... Ojalá venga, venga, venga a lo mejor. Wey. Arrancamos buen con año. el pie derecho, güey. Así es, cabrón. Oye, para vale. mí, lo, lo, lo que he podido conocer de ti eres una persona bien hiperactiva. ¿Te sí. lo han dicho alguna vez? Sí, 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 bastante, bastante. Me gusta hacer muchas cosas, demasiadas cosas. ¿no? A veces, fíjate, ahí es el tema. A veces el problema es como mantenerlo. Fíjate, yo Ajá. no sé si es como el, el, la debilidad o la, o la virtud de, de algunas personas, ¿no? Me incluyo yo. Que tienes mucha emoción por hacer un proyecto, madres, madres, madres. Le das uno, dos, tres meses y después como de ya, ¿no? <laughs> algo más, algo diferente, ¿no? ¿Por qué lo descartas? ¿Por qué no funciona o porque te aburre? Porque yo siento que a veces me aburre. Okay. Como, como que tienes ese rush de emoción, ¿sabes? Ajá. Y de repente, como que ah, ya, ya siento como que ya hice lo que quería hacer, lo, lograr ahí. Okay. Como que dale, levantó y ah, después lo deja. ¿Desde chico ha sido así? O sea, que empiezas muchas cosas y, y se quedan. Sí, yo le quería hacer de todo desde niño. Quería ser eh, papero, quería ser taquero, luego quería ser abogado, luego quería ser chef. Eh, quiero hacer de todo. ¿no? Pero uh -huh. eso eso también yo creo que a la postre te da ciertas facultades. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hoy. No soy experto en todo, pero si tú me hablas de casi cualquier cosa, de casi cualquier cosa te puedo hablar, ¿no? Entonces me llevó a estar, incluso en temas de ya de este, como emprendedor, uh -huh. a involucrarme en diferentes roles. Y entonces okay. yo te puedo hablar de comida, te puedo hablar de carnes asadas, o de hoteles, o de albercas, o de carros, ¿no? Yo no, no soy experto de todo, pero te puedo hacer. ¿verdad? Y eso te abre puertas y sí. contactos y sí. te hace pasar buenos momentos, ¿no? Con en, en sí. reuniones o, o con personas que no conocías, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, no, pues es que realmente bueno, y también depende más o menos a qué aspires, ¿no? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que quieres hacer en una, en una relación con alguien, no? Uh -huh. Si tu meta, pues, no es como hablar mucho con gente o conocer gente o tener algún cierto beneficio. Hay que decirlo de esa manera, ¿no? Algún beneficio de esa relación, pues, no lo haces, ¿no? No, no te interesa. Pero si, si tienes ese interés de poder concretar algo, buenos conocidos, buenas... Incluso tus metas, ¿no? pues sí tienes que estar en contacto con mucha gente, la verdad, ¿no? Pues es que la, yo, yo le digo, pues las relaciones son de conveniencia buena onda, ¿no? O sea, una sí. cosa es ser a, a abusivo sí. de las relaciones y otra cosa es aprovecharlas para que a todos nos vaya bien, ¿no? Todas las eh. relaciones tienen conveniencia. Todas, todas, todas. Deberían Bueno, de... un interés, vamos a llamarles un interés. Un interés Ajá. porque quieres quiere estar, ¿no? Incluso <laughs> este tema de que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, yo creo que sí si pasa eso, güey. O sea, porque a final de cuentas hay un interés por el cual estás ahí, principal, que si no Ajá. se te arma el pedo, pues dices, bueno, ya, como cuatro. Ya quedamos pedo. como amigos. Pero hay un interés primario por el Ajá. cual llegas, ¿no? Incluso entre nosotros sí. lo, lo sabemos si tenemos ahí un proyecto que queremos armar, ¿no? Entonces claro. hay un interés sano, pero hay algo que ver, ¿no? Y todas sí, las relaciones right. tienen algún interés, ¿no? Cuando ya, ya hay un abuso de ese interés, pues ya, ya pasa otra cosa, ¿no? Pero sí, sin sí. duda, hay, hay un interés por el cual debemos de estar constantemente en contacto con más gente, ¿no? Bueno, si queremos tener ciertas metas. ¿no? Y fíjate, te, te voy a contar por qué mm. me interesó también relacionarme contigo, <laughs> o sea, y, y, y ahorita quisiera conocer tu parte, pero eh, cuando empecé yo con este rollo del podcast, que al día de hoy, enero del 24, llevo cinco meses, eso sí. es, es muy poco, y tengo como un año aproximadamente que empecé a escuchar podcast okay. y a ver podcast no no, no no estaba yo metido en este rollo y me metí me voló la cabeza no por el sí. po, por la forma por el, el po, por la técnica en que se puede hacer y por y por la manera de, 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 de ser tan adaptable uh -huh. eso me me gusta mucho del, del podcast y el valor que se transmite no hay, hay de podcast a podcast pero sí. al menos en mi caso hay sí chingo. es transmitir valor hay un chingo de, de de, sí, de, de, de temas que se tratan, ¿no? Y, sí. y, y, el, y cortes. Y a mí me llamó la atención porque a raíz de esto, pues sí, me empezaron a aparecer más podcasteros. <laughs> este, sí. en, en, y en tu caso me apareciste tú. Sí. Y, y, me, y me llamó la atención. Porque pues de entrada estás chavo. Sí. Y chavo 29, ah, el día de hoy. Sí, ya, ya. ya casi tercer piso. Eh, para, para estos, edades Yo ahorita soy un niño, cabrón. Si fuera los años 90 sí ya sería un señor. Pero para estos tiempos, ahorita soy un niño. Tendrías señorín. que andar solo de bigote, pantalón de pinzas. ¿no? Sí, que ahorita eh, soy un chamaco. Eh, eres un chamaco. Y, y ver un chamaco hablando sí. de política y poniéndose en una mesa a hablar con, con figuras políticas llama mucho la atención. Porque sí. habla de. de un estudio detrás y un análisis detrás, y, y, y ahorita me vas a platicar todo eso, cómo llegaste okay. ahí. Pero me llamó mucho la atención y nos contactamos, pues creo que por Instagram, ¿no? Por y Instagram. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay que echarnos un café. Pues qué chido. O sea, porque esos cafés eh, eh, detonan en cosas padres, ¿no? Sí. Y, y se, se no, pues, ahí, ahí salió la idea de, pues, vamos a platicar. Sí, exacto. Platiquemos, ¿no? E incluso, pues, ya esto expandirlo a más podcasteros y cosas así, que, que eso, bueno, es. Stop o sea. secret ahora, ¿no? Es un plan. <laughs> sí, este, sí. ¿cómo fue que tú llegaste acá también? ¿Cómo fue que...? Pues, sí, justamente como dices, este, el tema de ver a alguien joven, este, en la política activo y demás, sí a mucha gente le ha causado ruido, uh -huh. mucho, y eso es bueno, es bueno, para algunos no es tan bueno, es, uh -huh. ese, ese es el tema. A ver. Este, por ejemplo, ahorita ha causado media en, en varios, en varios medios, y también, o sea, medios oficiales que, ya sabes, van a cubrir la nota ya, la, porque yo sí de manera medio mamona, como me he topado con los, equipos de comunicación de políticos, uh -huh. me han dicho, oye es que queremos este, eh, hacer algo, pero este a los medios de comunicación a me los metemos un tiempo, o a los reporteros, y digo, a ver, yo no soy medio de comunicación, yo no soy un reportero que viene a cubrir tu nota, Ay, ¿qué dice? ¿Qué, qué tiene que decir el candidato? No, no, no. Yo soy influencer de política. Okay. <laughs> qué mamón, no sé, me caga y me caga decir mi influencer, ¿no? Pero, incluso ellos mismos me lo han comentado así, y digo, pues, sí, soy eso, ¿no? Además, ¿Cómo defines tú influencer? Pues alguien que tiene capacidad de, de poder manipular la óptica de la gente. Ok. No. no o sea, yo, yo creo que hay gente popular Ajá. y gente que puede influenciar. ¿no? Ok. Y ahorita yo lo que he tenido la capacidad es de influenciar un tanto a la gente. Obviamente en redes tú ves que mucha gente ya tiene su postura y, y me discuten muchas cosas y demás, Y está padrísimo, está padrísimo, porque se hace la conversación. Pero cuando se empieza la conversación y tú tienes argumentos... A final de cuentas, digo, habrá, que, habrá veces que te ganen, ¿no? Hay ocasiones que te ganen y que tú no, no, no seas los, o no tengas los suficientes argumentos para poder sustentar una opinión que estás dando, ¿no? Pero este, la mayoría de veces sí, pues entonces yo logro cambiar su forma de pensar y su forma de, de ver las cosas en la política, ¿no? Entonces, para mí es eso. Hay gente muy popular que tiene ahorita ya millones de seguidores, está bien, son muy populares. Pues las hamburguesas son muy, muy populares, ¿no? Pero este, un platillo eh, único que tienen aquí en el, en el animal, ¿no? Por ejemplo, ahí en Angelopolis. Pues no es tan popular, pero es rico y es sustancioso. Ahora, eh, influir en la opinión de las personas, pues es como esto, ¿no? De un gran poder sí. conlleva una gran responsabilidad. Sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu objetivo al, al pretender influir en, en la opinión de alguien? Fíjate que... Mira, todo, todo empezó porque este, yo en, políticamente tengo una tendencia hacia la izquierda. Me gustan su, sus ideas... Eh, el, el, um, que el pueblo se levante Que la gente de verdad tenga una discusión De la política, que se politicen y demás Pero pasó el tiempo Y, y lo tengo que decir El partido de izquierda, que es Morena uh -huh. Se empezó a pervertir bastante Entonces yo empecé incluso a ir a marchas a, a, a Contra de la violencia animal A marchas este, para a, a Proteger el movimiento en su momento Hace algunos meses, ¿no? Fui. Ahí andaba yo metido y dije, güey, tenemos mucho que hacer Y me dio mucha pena ver que en ese grupo uh -huh. Yo era el único joven, el único Okay. El único de. En este grupo pequeñito, éramos como 50. El único joven era yo. ¿De cuántos? Ah, o sea, de 50. De entre 50 eras el único sí, joven. El único okay. joven, ¿no? Digo, los demás tenían 45, y ahí ya se te jóvenes arriba. también? ¿Eh? Jóvenes también. <laughs> también, también chavito estaba. <laughs> este. Ya yo digo yo, 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 joven ahí, y este. Uh -huh. Todos los demás ya hasta 60, 70 años, ¿no? Okay. Gente que le gusta la política, pero pues tú sabes que a los adultos mayores les gusta mucho la política, ¿no? Digo, sí. con todas las putas no tienen mucho que hacer, entonces se dedican a hablar el periódico, chala, ¿no? Hay tiempo. O sea, hay tiempo. Me, me di cuenta que era el único. Pasan unos meses y a este grupo se añade a otro chavo, incluso un poco más joven que yo, tenía como 24, 25. Llega con su traje, está estudiando ciencias políticas, shala, y empezó a querer ordenar todo y organizar a todos los, los, los del grupo y demás. Y Javier, wey, ¿qué, ¿qué está pasando? A ver, de repente un güey, porque cree que estudia una carrera de política, cree que ya tiene un poder político para ingerir en el grupo que estamos armando. Y eso a mí me da mucha, mucho asco. Realmente... Ok... De, de, los, de los jóvenes... No sé si ha sido siempre... Pero al menos de esta generación... Yo he hecho la crítica y lo veo... Güey, tú estudias leyes... Estudias esas políticas... Lo que tú quieras relacionado... Y te quieres meter en, en, en la política... Todos tienen una, una vista que dan al congreso, ¿no? Es que cuando estás estudiando Derecho... Te llevan a todos los, los estudiantes al congreso... Y te toman su foto ahí como tomando protesta, ¿no? Sí, como los eh, estudiantes de Medicina los Ajá. llevan a la morgue, ¿no? y, y los lo ponen de perfil y ya dicen... Cambi, cambiando México, la chingada... Y dices... <laughs> no, güey, no has hecho nada... No has hecho nada por la política, no has hecho nada por un grupo social, no has hecho nada por ninguna causa. ¿Cuál es tu argumento? ¿Que estás estudiando eso y que a la postre quieres ganar dinero, mucho dinero de ello? Pues no, o sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Tu, tu mérito real? ¿Cuál es? Pues ninguno. A mí me dio asco eso. Comencé dentro del grupo a denunciar a este cuate y digo, oye, no tiene derecho a mandar, acaba de llegar, además porque está estudiando esto, ya nos quiere mandar. Lo corremos del grupo, entonces. Okay. <laughs> entonces me di cuenta que hay, hay que tener cierta capacidad y conciencia para saber lo que estamos hablando, ¿no? Y tener esa, esa capacidad de querer luchar. Entonces también esa es la crítica política. Hago los videos para TikTok, comienzan a jalar, tengo 100 likes, 200, ya llegar mil. ¿Eso cuándo fue? En no, junio. 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 Igual no tiene mucho. Arrancamos junio, más de o menos igual, menos. igual. Menos igual. Y ya desde mi casa, acá nada más, ¿no? Pues este, gané el celular y ya. Y me di cuenta, pues el poder de, de influencia que tiene un celular en dispositivo, ¿no? O sea, porque sí tenía ciertos seguidores y demás, pero nunca me di cuenta de eso, realmente, ¿no? Ajá. Hasta que, hasta que ves que caen los números y los números y los números, ¿no? Y la gente te debate y te discute y todo el pedo. Y este, y así fue como, como nació. Y te ganas pues, haters, ¿no? A final de cuentas, la política es así, es haters. Pero fíjate que hay una estadística interesante que ya la, la estudié, que es de: del 100% de contenido que hay en las redes. El solo el 10% es de política, solo el 10%. Okay. Y de ese 10%, ¿entre cuántos lo divides? O sea, ¿entre cuántos partidos, simpatizantes, gente que ve la política, pero porque no le gusta? O sea, nomás entra para criticar y decir, ah, pinches políticos corruptos, todos son iguales y demás. Y de ahí, o sea, el, el sector que está politizado uh -huh. es muy chiquito. Ok. Muy chiquito. Que realmente está clavado. Sí, y que le gusta investigar, uh -huh. interesar, que es hasta cierto punto neutral, o tiene una postura, pero es, es capaz de entender otra. Y otro sector, un sector... Está partidizado. Okay. Y es algo... Es un concepto que yo he no entendido, platiqué con un politólogo. Me dice: cuando tú estás politizado, entiendes todos los factores alrededor. Pero cuando tú estás partidizado, que es lo que pasó hoy con mucha gente, es, que es la gente de Morena, realmente. Uh -huh. O sea, todo era mal antes, tu compré y pan, está bien, está bien, está bien, bien. Sabíamos de sus vicios, sus cosas malas que, que tenían. Llega Morena y ahora todo está bien. Nadie es lo malo es de los de los antes. De antes. Todo lo que pasa hoy con Morena, todo está bien. Con el presidente todo está bien. No hay corrupción, no hay malas prácticas, nada, todo está perfecto. Entonces la gente hoy no está politizada al 100%, está partidizada. O sea, está con un partido, está con Morena. Uh -huh. Todo lo demás, y si, si hoy tú das una crítica a Morena, que ha pasado mucho, ya, ya, está, ya eres ya eres chifí, ya eres derechairo. y, y ni siquiera es is izquierdismo. Pues no, no es, realmente. Es no fanatismo es. A, a una marca. Exacto, sí, exacto, es como si te gusta la Coca-Cola, ¿no? Realmente. Ahora, uh -huh. Y, no, y Morena tiene sus, sus bondades, obviamente, como todo partido, ¿no? Pero, este, pero, pues sí, creo que todos deberíamos estar abiertos a la crítica. Y más que nada, entender lo que es la crítica, ¿no? O sea, ese punto. Ahora, tú no estudiaste ciencias políticas, políticas? Ni, 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 ni algo afín, pues, no, o sea, no. te metiste porque por interés genuino. Sí, sí, sí. Eh, estudié filosofía. Eso sí, okay. estudié filosofía aplicada y pensamiento crítico. Cuando estudias filosofía, puta, se te va la, 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 el mundo entero, ¿no? También te rompes bastante. Eh. ¿Cómo...? Porque arrancaste en otra carrera, ¿no? Sí, mercadotecnia y publicidad. Okay. Hace muchos años fue lo, fue lo primero que, que estudié. Este, pero pa, em, Empecemos por ahí para saber por qué llegaste <laughs> a, la, a, a, a la filosofía. Fíjate, fíjate, ¿qué, estudié mercadotecnia y publicidad ahí en la prepa en la Alba Edison. Ajá. Este, y punto. Pasó el tiempo y lo que me llevó a ese momento fue que yo tengo una, una formación desde niño cristiano, toda okay. mi vida, toda mi vida. Eh, fui cristiano hasta hace como tres años, <laughs> de manera oficial, ¿no? Hoy todavía lo soy, pero ya con ciertas, con ciertas, este, pausas ahí y demás. O sea, según ¿no? Sí, 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 porque, bueno, ahí es un tema igual de la, la filosofía también te abrió esas puertas. Ahí, esas, ahí, va, esas, ahí va el punto. Entonces, ojos, yo estando eh. en la iglesia cristiana, llegó un momento en el que nos dijeron, vamos a estudiar teología. O quieren estudiar, va. Entonces pagamos la inscripción, empezamos con la licenciatura, todo el rollo. Ya habías estudiado mercadotecnia. Y, y entonces estudié teología, fueron dos añitos nada más. Y este... Y en la teología hubo una clase que nos dio una abogada que fue filosofía. La sí. estudiamos, nos dijo, a ver, van a exponer estos filósofos. Sal, los expusimos, se me hicieron ideas interesantes. Y una vez que acabamos la, la, la clase, a los meses, nos dijo, bueno, todo lo que este, vieron ahorita, olvídenlo. Porque este se les puede empezar a enrollar, a enrollar, este, enrollar, enrollar la cabeza, las ideas y demás. ¿no? Entonces, déjenlo a un lado. ¿no? Bueno, le lo dejé. Pasaron como uno o dos años. Y este, no creo ni qué hacía. Pero llegó un momento en el que dije: ¿Por qué alguien me tiene que decir qué pensar? ¿Sabes? Ok. O sea, si yo estaba viendo eso, o estudiando eso, ¿por qué me dijeron que lo dejara de pensar? O lo olvidara. Y este, dije: No, mi madre, mi papá ya había fallecido. Y bueno, ya falleció y mi mamá y mi papá también. Fue en, eso, en esos años. En ese lapso. Entonces entra, empieza como un, como un lapso, digamos, catártico, ¿sabes? O de, en el cual procesas el dolor de la muerte, ¿sabes? Que, que necesitas como algo de que sustentarte, ¿no? Y si mucho tiempo fue la religión, uh -huh. fue como, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa puede haber? ¿Sabes? Es que la, la muerte de un padre en particular, sí. padre o madre, es un parteaguas en la vida de, 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 de una persona, boca. ¿no? O sea, o sea, total... Yo trabajaba en. Cuando falleció mi mamá hace siete años, yo trabajaba en una empresa, literal, uh -huh. rodando tuvieron todo el pedo. En cuanto falleció, yo ya estaba empezando a hacer videos. No, no podcast, no videos así de la calle. Ya habías acabado la carrera. Ya. Uh -huh. Blogs, todo el pedo y así nada. ¿no? Y este... Pero no, no era algo que estuviera dejando, ¿no? Realmente. Entonces yo estaba uh -huh. en una empresa aparte. Y hice un vidito así como acerca de personas discapacitadas porque me mal empotaron una pierna. Hice uh -huh. un vidito así sobre personas discapacitadas, todo el pedo. Bueno, que ahora se dicen capacidades diversas, ¿no? Pero o con discapacidad. No, no, sí, capacidades, capacidades diversas. diversas sí. Okay. sí, porque no pueden ser discapacitados porque tienen capacidades ¿no? que claro. no son las tuyas, pero son diversas. Ok. Uh -huh. Sí tampoco tampoco inválidos porque los inválidas ¿no? los inválidas ah, sí exacto son, sí, son sí, gente con capacidades diversas la, la, el poder de las palabras ¿no? sin duda no en el lenguaje se esconden un chorrecos sí sí pero bueno entonces este hice ese video se lo mostré y me dijo me dijo nunca dejes de hacer esto nunca dejes de hacer videos. falleció como a los como a las dos semanas Ok. y en mi cabeza solamente estuvo esa esa frase no dejes de hacer esto no pasó ni una semana y dejé ese trabajo dije la chingada. de qué voy a vivir no sé ¿De, ¿De qué era ese trabajo? ¿O sea ¿en ¿Era, era el tema. de la agencia? No, no, era este un tema de manufacturero de ah, okay. empresas. Una, okay. una distribuidora de Volkswagen. Órale. Ahí está. O sea, nada que ver. Nada que ver. Pero justamente cuando no tiene nada que ver, dije, no, yo quiero regresar al tema de, de hacer por, el contenido. Por Lana. Por, sí, estaba por un, Lana. Me pagaba empleo. muy bien. Me pagaba uh -huh. muy bien. Me iba muy bien. O sea, no sé si me hubiera quedado. Creo que ahí estaría como en otro en otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero no estaría feliz. No uh -huh. estaría contento. No, déjate feliz. No estaría contento. No, qué no estaría, qué, no qué estaría importante estar... es eso, ¿no? De que te llene lo que. Tocas, haces sí. la neta y justo va con lo que dices ahorita no que no todo es dinero no realmente fue una sí. aventura o sea pero pues te, te tienes que ser responsable tú solito no uh -huh. si vas a lanzarte a la aventura pues es tu pedo sí 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 y este y, y, entonces, y ahí así, tu así, papá wey. todavía vivía mi papá sí se enojó demasiado cuando me salí porque era claro. un no trabajo que él me consigo por medio de unos amigos suyos y tu estabilidad y, y estabilidad. tu seguridad ya estabas ganando bien güey es que lo, decía un amigo mío Pepe Morad que también okay. entrevisté ah. Que dice que los primeros detractores de tus sueños es tu familia, ¿no? Sí. Este, claro. Y no por mala onda, yeah. porque pues en, en su manera de protegerte, es su manera de protegerte, puede ser. Sí. Busca un trabajo seguro, busca… Y, y más cuando somos emprendedores, ¿no? Sí. O sea, tu familia, tu, tus papás, tu esposa, este no sé, hasta tus hijos podrían… No, y ¿no? qué importantes, ¿no? Qué importantes son, porque al final de cuentas tú eres un carro, ¿no? Y ellos son la barrera de contención. Ajá. Entonces el madrazo ahí van a estar sí. ellos, claro. van a estar, no, no, te van, no te van a hacer que te hagas un desmadre, ¿no? Esto va a de contención de familia, sin duda, sin duda y, y, yo, y cada vez que ha habido madrazos en mi vida han estado ellos. Han estado ellos lo, lo que no saben es que algunos tenemos carro con paracaídas. <laughs> ¿Sí? sí, sí, O eso creemos, es, eso creemos, ¿no? Sí. Pero, pero al final de cuentas es esa contención que te dice a ver, güey, no, no te pases, güey, pero, pero siempre están ahí protegiéndote. Sí, ese, ese sí, es. El tema, ¿no? sí, es, es nunca eso. van a fallar, nunca van a fallar. Claro. Y este. Pero sí tiene razón. So, en, al inicio, so, por, por querer cuidarte, es como, no, güey, no hagas eso, ¿no? Claro. este Y más porque pues ya traen ellos cierta experiencia de lo que vivieron y, y algunos de nosotros, en mi caso también. Pues me tocó ro romper con esa inercia, ¿no? Sí. Es, sí, este, y, por... y, y, pero al final de cuentas, su vida no es la tuya. ¿no? Final... Eso eso fue una, fue una frase que yo le dije a mi papá. Le dije, mira, incluso antes de que falleciera, y mucho antes, ¿no? porque estábamos en esta discusión él siempre se dedicó a la, a la manufactura él tuvo un, una empresa grande de este ¿sabes? torno fresa todo ese tipo uh -huh. de cosas cosas para la industria automotriz y me dijo güey pues aquí, aquí está la lana aquí está la chamba está la empresa tú sigue sí, le tú sí. y yo... no no me gusta no quiero ¿no? <laughs> claro. por, por lo que tú quieras no porque desde niño vi que estabas todo el día trabajando por lo que tú quieras no pero algo más... no era el tuyo no quiero no quiero, no quiero. Claro. y ya está más grande este, siguió esa, esa pelea, pelea ¿no? esa lucha oye pues sí le digo no mira entonces, tuve que decir muy crudo, mira, tú te vas a morir. sí Digo, a mejor me muero yo antes, quién sabe, no pero, <laughs> pero te vas a morir. La estadística dice. Sí, al... estadística dice, te vas a morir. Y quien se va a quedar acá viviendo una vida que tú quieres, con la gente que tú quieres, con todo eso, soy yo. Yo no quiero vivir una vida que ni siquiera tú vas a ver. Porque ni siquiera para que tú estés satisfecho va a servir. Porque no, no la vas a ver. ¿Cómo lo tomó? ¿Lo entendió? O, o, o menos eso pienso <laughs> porque me dejó continuar y de a lo hecho mejor le dolió no pero sí 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 y y este, dije entonces si yo voy a tener esta vida déjame que la vida como yo quiera Ahora, y yo creo que se lo entendió porque, pues, a la postre, en momentos que yo me quería rendir, él fue el que me dijo: Güey, ¿empezaste esto? Sí, le, cabrón. ¿Me dijiste? ¿No? Ahora, sí, claro. y, fíjate, y obviamente es complicado a estas fechas, que ya no está, Ajá. pues alguien que te de esas palabras de ánimo, ¿no? Constantes, constantes, sí. constantes. A veces no necesitas, sí ocupas, Landa, pero a veces no ocupas que te den dinero ni que te den un, una, un, un lugar para, para vivir, nada, nada más unas palabras. El jefe, las del jefe. Para sí. decir, güey, sí tengo los huevos y voy a seguirle, ¿no? Sí, no están, pero recuerda, sí recuerdas. Y la tecnología ha sido tan bondadosa que, de hecho, me mandé audios okay. que tenía guardados todavía cuando hablaba con él por, por audios, me mandaba por WhatsApp. Me los mandé mi correo, entonces luego ahí escuché y digo: Ahora, su voz me imagino que me dice esta, y así, ¿no? Pero es todo un proceso que tú tienes que hacer, ¿no? Fíjate, a mí ¿sí? me, pa me pasaba muy parecido, güey. O sea, mi papá falleció okay. empezando el 2020. Mm. Arranqué la pandemia con la muerte de mi jefe. Más. Este. Pero lo mismo, o sea, yo no le hablaba para pedirle dinero, no le hablaba, él vivía en Guadalajara, este, pero tenía un atorón de lo que fuera y me lo desatoraba nomás con palabras, o sea, este, como ese poder también y responsabilidad que tenemos los papás, ¿no? los, los que sí. tenemos hijos, ¿no? Como un hijo así nos ve, güey, y, y cuando faltemos… Eso, ese es el, el, la piececita que hace sí. falta en el, en el ego, ¿no? Sí, sí, Y a veces ni te dicen nada, o sea O sea, o, no, no es como que te aclaren todo el panorama, pero Ahí lo está. que te dicen que sea, ya sientes bien. Ah, bueno, alguien me escuchó. Sí. <laughs> Sigo, ¿no? Sigo con mi desmadre. Sigo, sí, sí. Entonces, eso, eso ha faltado, pero um, se ha servido, ¿no? Entonces, te este, digo, renunciaste a hacer empleo y comencé a hacer videos, videos, así videos. Por tu cuenta. Por mi cuenta, Colaboro con algunas páginas de Facebook y este... ¿De qué temas? Poblanos, hay una que se llama Chile Poblano, ajá, famosona. Entonces con ellos hacía videos de interés de Puebla, no, este datos curiosos, la chingada, ese tipo de cosas. Okay. Y este, y estaba, estaba padre. Solo no, como colaborador. O sea. No eh, ganaba eh. nada, güey. O sea, estuve okay. viviendo de, no sé, no sé. <laughs> de ayudas que me daba mi hermana a veces, que incluso mi jefe a veces me cooperaba. O no me cooperaba, oh, no, a era como, pues güey, está para la comida y pues ya no. Así va Okay. Pasó un tiempo y entró en una agencia de policía Allá ya algo de, de la mitad, ¿no? Ya era como, bueno, ya estás ganando algo de esto, ¿no? Ajá. Dije, ¿En bueno, la agencia qué hacías? Como un IT manager, editaba buenos viditos y demás. Uh -huh. este Ahí iba a Básicamente. ¿Hacías, hacías contenido y llevabas uh -huh. las cuentas. Así. Exacto. Okay. Nada nada fuera de lo que hoy conocemos, ¿no? Digamos. Pero para, para, para ese momento, hace 6-7 años. Si era algo como... Sí. Ay, es algo único que hace él, ¿no? Pero Empezaban bueno. la, las pautas pagadas... Sí, sí, bien, ¿no? sí... Entonces sí, sí era un uh -huh. tema interesante en ese momento... okay Pasa un tiempo y en esa... En ese inter de esta agencia... Conozco una marca de... de, 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 de dentistas, ¿no? Uh -huh. Que son, son colombianos... Y me conoce este, este colombiano y me dice... Oye, ¿quieres trabajar conmigo? Porque él quería levantar sus redes sociales, ¿no? Le digo, va... Y digo, pero pues me tienes que dar más barro... y dice, va, bueno... Toma mi número, vas va, va a verme... Voy a ver Era por fuera... Por fuera... Ajá... Voy a verlo a su clínica. Pues sí, mira, así, así, la Yo voy a comprar cámaras, voy a comprar computadoras, todo este pedo, para que tú lo dirijas. Ah, pues ahora le va, güey. Más lana, sí, pues cuánto, tanto, sale, va. Listo. Yo voy con la agencia, oh, muchas gracias. Shalala, todo terminó bien. Voy a esa agencia, voy a, a con el dentista, dure 15 días, güey. <laughs> en 15 ¿Te duraron días, o duraste? Yo creo que ambas, güey. <laughs> Porque, literal estuve esperando y dije, oye, pues ¿en qué compu trabajo? no... No, pues no, ahí te vamos a conseguir una. Ahora le va. Sí. Digo, no tenías tú una computadora. No, sí. no. Dije, ¿con qué cámaras? No, pues también la vamos a conseguir. Ahora le va. Y ya, pues, literalmente así estaba así estuve 15 días sin hacer nada. Ok. Me dio, ahí tenía una compu más o menos, entonces me decía, algunos diseñitos, algunas imágenes y demás, y ya. Hasta ahí. El dueño pues, iba del diario y decía, ¿qué onda? ¿Ya tienes tiene la compu? No, no todavía. Así. Uh -huh. Luego lo que pasó fue que él dijo, no, pues que he visto que no resulta. Y le digo, pues no resulta, pues porque no me das herramientas, cabrón. Claro. No, este sí, pero no se puede. Toma tu quincena y ya la chinga. Ahí, fue okay. todo. ahí se me acabó todo. Dije, vale, madre. Mi y primera chamba. Mi primera chamba. Sí. Okay. Y dije, bueno, es el, es el riesgo, ¿no? Claro. Es el riesgo. Y ahí fue cuando empecé a emprender y ya a trabajar otras cuentas, ya por mi, por mi... Empezaste a, a buscar clientes de redes sociales. Sí, sí, sí. sí. Ya empecé okay. por, por mi cuenta. Pues cobrando que trescientos pesos a la semana, o sea, nada, no te alcanza para nada, en ese momento para los pasajes y ya. No y, y cuando le entras, este, a nosotros nos pasó en, en algún momento también, eh, pasamos de ser una productora audiovisual a, a hacer marketing digital okay. y nosotros creíamos que mar hacer marketing digital era un community manager publicando cosas. <laughs> sí. Mira. Y es mucho más complejo que eso, ¿no? Y lo sí. vas aprendiendo a trancazos. Sí. Eh, sí. Y 300 por semana, ¿no? Lo, sí, claro. o, o sea, si es si, si es un sí, claro. tema de, de también de clavadez, o sea de, de de lo que hablábamos, ¿no? Sí. ¿Y, ¿y con cuántos clientes? Pues fui ascendiendo, ¿no? fui ascendiendo. Pues empecé como con uno, güey. Creo que una paletería, ya me acuerdo. De una, creo que una paletería. Y este, y ya fue fue uno, otro. Vienen los conectes, ¿no? Tienes ¿Ya tenías computadora? Ya. Allá te quedas una computadora, una cámara también. Y ya vienen los, los conectes, ¿no? Decir, oye, es que, es que un cuadro mío también está esto. Ah, pues, mándamelo, ¿no? Pásame su número, su dirección, lo voy a ver, ya. Y para de momento hiperactivo, de moverte, cabrón, no, pues, no tienes nada, no tienes nada, no tienes que empezar, güey, ¿no? te vas moviendo. Y para mí eso es un valor bien importante, fíjate, porque la gente que tiene todo, en todo sentido, a veces ya no encuentra en qué más hacer, ¿sabes? De uh -huh. hecho, es, ahí se explica el, un poco el suicidio, ¿no? Okay. Se dice que la gente que se suicida es la que tiene todo o la que no tiene nada. Millonarios que se suicidan. Si ¿no? tienes todo, wey, pues ya que aspiras, güey. ¿Ya qué claro. más buscas? ¿Dónde va a estar tu, tu libido? ¿Dónde va a estar tu interés? Claro. Pero sí, todo. ¿qué, ¿Qué más te va a resultar como pues reto, como placer, exacto. como. Exacto. Te matas, güey. Y si no tienes nada, pues también ya que aspiras, güey, a nada. Chingos, mal, te matas, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es, es importante para todos tener metas, tener eh, lugares a donde queramos ir, pero a la vez no tener todo. Uh -huh. O sea, qué importante es no tener todo, porque si no tendrías un motivo para despertarte, güey. ¿Y, y para. Darle valor a lo que sí tienes, ¿no? O sea, aprender a darle ese valor. Sí. ¿A ti qué te levanta de la cama? A mí de querer ser mejor cada día. Primero conmigo. Ajá. Primero conmigo y luego querer aportar algo a la sociedad. No Tiene bien ese punto. Porque también esto, al, ese trabajo me llevó a siempre a estar atrás de las cámaras, ¿no? Atrás Ajá. todo el tiempo. Yo era el que grababa, yo era el que... Y eras tú solo. Yo solito, sí. No armaste un equipo en... No, tenía nada, nada. No, no tenía nada. nada, ¿Y nada. trabajabas bajo tu nombre o le pusiste nombre a tu proyecto? Tenía, o? tenía no nombre, Terra Casa Creativa. Terra, Terra Casa Creativa. Terra. Vale. Este, y este... Tenía empezamos. porque ya ese proyecto ya no es... No, no, de hecho ahorita ya cambié de nombre, no. cambié de nombre por cómo nos, nos juntamos para hacer ahorita todo el contenido, ¿no? Uh -huh. Pero, pero de hecho ahorita se llama Entropía, que es el nombre que uh, aconsejó mi, este, mi socio, y, y se queda de Casa Creativa, que es lo que yo le quise poner, Casa Creativa. Entropi Entropía, Entropía, Casa Creativa. Casa creativa. Entonces se juntaron los dos y dijimos, ah, sí va, va. We. Chido. Y este, ahí se quedó, entonces empecé yo con algunos clientes y fue con este que trasconecte, en el cual pues empezó a haber más dinero y más, más todo, ¿no? fue, fue creciendo, pero seguía yo solito, ¿no? seguía yo solito. Y llegó un momento en el cual llegué con una... Digamos, una señora, pero que después se convirtió en mi amiga muy buena onda, Lizeth Cruz. Ajá. Que ya lleva el tema hoy de litio. Y fue, digamos, mi primer cliente fuerte. Fuerte. Ya había más lanita y más experiencias. Uh -huh. Y ahí viene justo lo que comentaba, no todo es dinero, ¿no? Sí iba muy bien, pero fueron muchas experiencias, muchos viajes, muchas salidas, conocer a gente interesante. Okay, Durante sí. ese lapso de tiempo, bueno, pasó el, pasó el tiempo. Y, este, y en la iglesia donde estaba... Yo, eh, como cristiano, nos dieron esta, esta teología, estudiamos uh -huh. teología. Ya llegamos al momento de teología. Y está, y, está, y está bien esta clase de filosofía, ¿no? Pasa todo esto, estudiamos filosofía, estudiamos toda la carrera y listo. A mí, me, a mí desde niño me gustó la política, entonces tenía como un contexto muy, muy grande de todo. Llego con esta clienta, uh -huh. que ya lleva el tema de litio, de energía, que ya política, conoce a mucha gente, y eh, yo fui quien que le dije, oye, pues déjame chambear contigo, ¿no? O sea, quiero, pues quiero chamba, ¿no? Déjame uh -huh. colaborar contigo. Me hizo como cuatro entrevistas, ¿no? Y a, a distancia. Ok. Literal, así te digo, me dice, oye, videollamada en cinco minutos. Y yo, chingón, va. ¿Dónde? Me Conéctate, ¿no? ¿no? En la calle, donde estuviera. Era, era ese deseo, ¿no? De la querer hacer algo, ¿no? Ah, sí, aquí estamos. Y a ver, oye, ¿qué libros te han gustado de leer ahorita? yo, sí, ese es el punto, ¿sabes? Okay. Esa capacidad de estudiar antes, estar Ajá. preparado, ¿no? Te lleva a, a esos momentos, güey, que te agarran en curva, pero si estás preparado claro. no te agarran en curva. Sí, ¿no? aunque no conozcas a la persona o el tema, sabes como por dónde llevar. ¿no? ¿Por dónde va? Exacto. Ajá. No, pues eso, chala, chala. Ah, ok, va. Oye, ¿qué piensas de las criptomonedas? ¿Cómo las has visto? No, pues he escuchado, hacen esto, chala, chala. Oye, los NFTs, ¿qué, qué pedo? Ah, chala. Punto, una reunión. La siguiente, oye, queremos hacer una estrategia para que la este, nuestra nuestro continuo se pueda hacer, llega más gente. Ah, sí, mira, podemos hacerlo así. Así como cuatro reuniones, ¿no? Ok. En la quinta... Ya este me igual fue un zoom y me presentó con el equipo. ¿Sabes qué te vas a unir? ¿No vamos a hacer contigo y demás. Va. Nunca toda le... a distancia. toda distancia. Nunca me pidió una muestra de video. Nunca sí. me pidió una muestra de foto Nada, nada. Pero en esa junta dijo algo bien interesante. Me dijo, Me gusta, me gusta Jerry que lo quiero meter porque sabe leer. O sea, suena, suena, suena una estupidez, la verdad. O sea, todos sabemos leer, ¿no? <laughs> Pero cuando, mientras más lo escuchas, más lo piensas, y sí, sé leer. Claro. Sí, o sea, no solamente ser descifrar unas, unas letras que están en un libro, sí, comprender lo que había ahí. Exacto, y sé leer entre líneas de todo lo que hemos visto y todo lo que eso eh, influye en, en la vida real. Uh -huh. Me llamó la atención y ahí me di cuenta del el valor tan grande que tiene el capital intelectual. ¿no? Uh -huh. O sea, tal vez si yo le hubiera dicho, oye, te mando unos vídeos que he hecho unas fotos, a lo mejor no hubiera sabido tanto como la, el, el capital intelectual que traía. Y tal. pudiste conectar con ella de, de esa forma, ¿no? Este, Hablando. Sí, demostrando. obviamente ella después vio que le hacía buen contenido y demás, y me dijo, ah, pues está bien, ¿no? o sea, me, me vale eso, ¿no? M mientras estés conmigo para, para ampliar contexto de muchas cosas, va, ¿no? Y así fue. Digo, entonces empecé a ir a reuniones políticas, empresariales, todo ese pedo, y, y actores políticos que hoy veo y que he tenido chance de sentarme ya con ellos y platicar, yo ahí los vi, nada más ahí tomando fotos, ¿no? Órale. Pero yo desde ese momento no los ignoraba, sabía quiénes eran, ¿no? Y entonces ya íbamos a reuniones importantes, todo el rollo. Y yo no iba como un, un digamos, ente importante. más iba a acompañarla, ¿no? Claro. Y este... Pero le decía mí, mira, este es tal. Él ya es el secretario de acá y de allá. Él es empresario de esta empresa. Ya. Tú le puta. decías quién sí, era quién. Sí, sí. Entonces, ah. ese contexto, es, ese eh, capital intelectual que uno puede tener. no Y no de escuela, güey. estoy hablando de que eso es algo que tú investigas en Google, ¿no? Que ves en noticias, que ves en Twitter, en Facebook... Es lo que puta te, te da. Además, tan al alcance que está hoy la información, que sí. no hay pretexto para, si algo te interesa, no informarte, ¿no? Exacto. Oye, tengo una duda antes de que sí, o avancemos. Sea, sí. ¿Por qué desde niño te interesaba la política, güey? Porque no es lo común. Sí, no. ¿No? <laughs> ¿Por, ¿Por qué? ¿O qué, qué, pues qué por es lo mi que jefe. te aprendía? Mi jefe era que siempre le veía, o sea, siempre fue de... Él siempre nos regañó por, por ver películas o por ver sí. caricaturas. O sea, yo hoy, hasta el día de hoy No he visto un solo capítulo de Dragon Ball <laughs> No sé qué es o sea, no sé Ni de Digimon, ni de Yu-Gi-Oh Ni, ni Pokémon, de Ova Esponja ¿no? ¿no? No, ah, bueno, Ni de Pokémon, Pokémon sí. Nada, porque <laughs> él, él decía no, ¿Para qué ven eso? Vean, vean noticias, no literal Literal, vean noticias Órale. Y pues yo veía desde niño hasta, pues A Fox, o a sea, Cedillo, cuando crecí Pues ya este, vi otros actores políticos Él compraba mucho el periódico Entonces, pues era inevitable Antes que no había o había tele, pero pues eran los mismos canales, ¿no? O no había otra variedad. Era inevitable ir al baño y leer un periódico, güey, ¿no? O sea, claro. <laughs> era inevitable, literalmente ir al baño, güey, Vas vas allá, sus, sus raristas y el, el periódico y lo lees, ¿no? Entonces, o el champú o el, shampoo, el periódico. Ajá, sí, el champú ya lo hice tres veces, <laughs> ¿no? ya me lo sé. Y el periódico trae <risa> <risa> más, más cosas nuevas. Ya aprendí a ponérmelo ahora. <risa> ah. <risa> Exacto. Y, es, y así fue. Entonces siempre okay. fue, un, fue un interés, ¿no? Que digamos, no fue a lo mejor lindo que yo quisiera aprenderlo, pero que pues estaba ahí, era el contexto que tenía en ese momento, ¿no? Y, y lo absorbí. Me gustó. Y ya, obviamente, conforme fue pasando el tiempo, mis papás siempre fueron, digamos, políticamente activos. Eh, cuando fue, venía el gran cambio, ¿no? Que era Fox, fueron a los eventos del PAN y, este, y yo andaba, me andaban cargando y yo a los eventos. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención la grilla, uh -huh. la, la, la emoción, la, la pasión que hay en esos eventos, ¿sabes? S son sí. únicos. A mí me encanta el fútbol y yo comparo el fútbol con la política, Okay. De hecho se dice, ¿no? Que en una mesa nunca hables de fútbol, de religión o de política. Sí, casualmente son los peligroso. tres temas. Casualmente son los tres temas que a mí me encantan, güey. Okay. <laughs> ¿Sabes? Entonces, a mí me vale que me digan eso, yo siempre voy a hablar de eso. Entonces, tú vas a un partido de fútbol y es la pasión, la emoción con la que están viviendo y la porra. Es lo mismo en la política, güey. Es lo mismo Y, en la y política. ese momento, cuando fue el cambio este, a, al pan, este, ¿sí, sí, sí fue como también un parteaguas en, en, en los que en los espectadores. ¿no? Sí. Porque todos somos espectadores de eso, ¿no? Sí, sí, para todos. Entonces, este, en, esos, en esos eventos yo siempre anduve, siempre anduve en el PAN. Después ya pasó el tiempo, a los años, y con esa simpatía que mi, mi familia tenía al PAN, este mi, mi mamá y mi hermana entraron a trabajar al DIF en la administración, la primera administración de, la, de, de Eduardo Rivera. Okay. Entraron ahí. Y pues ya había como más simpatía, más eventos, más cosas. Y yo dije, ay, güey, sí, sí. Yo tenía como 14, 15 años, yo creo. Okay. Entonces, para un adolescente estar en ese pedo... Bueno, un adolescente, donde lo pongas, es lo que va a absorber. Sí. O sea, donde sea. El adolescente en ese momento no sabe ni qué pedo con su vida, ¿no? O está sea, entre los 13 y los 20 años, no sabes qué chingados. O sea, estás en un momento en el que no. para donde te jalen vas a estar. Bueno. Sí, lo que te pongan. Fíjate, sí. en, en mi casa no había política. En mi casa había discos de rock. Ah, pues ahí está. Y de muchas otras... de rock y de otras cosas. Pero, entonces... Ah, por ahí fue mi, <laughs> mi ¿te interés mi eh? a la vida, sí. ¿Te interés? Sí, sí, sí. Y, y entonces el niño fue, fue la política, estaré como este, metido en los más que nada en los eventos, ¿no? Uh -huh. Y para mí, esos temas de, de pasión y de emoción, Ajá. causarle algo a la gente, a mí eso como me mama, o sea. Ok. Porque realmente la gente, todos vivimos de eso, de emociones, de lo que nos transmita, nos transmita a alguien, ¿sabes? Claro. Un cantante, una banda de rock, una marca. Un, un actor, una marca, güey. Sí. Hay cosas. Y eso, eso pesa demasiado Entonces eso fue, fue Me fue acompañando Y yo seguí investigando Investigando investigando. En algún punto De, de esa etapa ¿No fuiste ese chamaco Que, que te cagó en, el, en algún momento pues De Tú que estás organizando Si eres el chamaco No, no Yo no me metí así Como a organizar en nada Pero me gustaba okay. ver Me, me okay. gustaba ver y, y fíjate Ese es un punto Yo creo que se aprende en casa o se aprende en, en familia Las jerarquías Las jerarquías yo, yo entendía Soy un morro güey. Yo no voy a poder mover nada acá ¿No? Ok Puede que mucha gente diga, no, los jóvenes tienen jale, sí, sí tienen jale, pero necesitas mucha... Necesitas experiencia o mínimo un, un liderazgo de verdad para uh -huh. poder jalar gente. Entonces, yo veo muchos políticos jóvenes que dicen, no, yo soy joven y, y nos toca y el tiempo de los jóvenes. Puede ser, puede ser, pero a huevo, y en cualquier ámbito, por más que seas joven y tengas la fuerza, necesitas la sabiduría de un cabrón que, que, que tenga más, más Más experiencia que tú. La experiencia. Que, que ya la haya movido, güey. O sea, con, con puro esfuerzo y con puros huevos no vas a hacer nada. Necesitas bueno. saber quién les mueve esos huevos ¿no? sí ¿Sabes? claro quién los va a batir sí claro. exacto y realmente necesitas a alguien a alguien detrás no hoy en la política le llaman el padrino, no pues quién sabe no pero es alguien que sí te acompañe que, que uh -huh. te diga y ahorita eh, yo he estado platicando mucho con gente de bastante experiencia porque ya en este momento pues llegan varios este, varios temas alrededor no entonces Sí, sí, o sea, los jóvenes sí podemos hacer muchas cosas, pero necesitas alguien que te acompañe en ese aspecto, ¿no? Y pues así fue, estar en los eventos, y ya de ahí en fuera, pues ya nunca más estuve, estuvimos en la política, digamos, nada más fue investigar y conocer, conocer, tener, tener este, ciertas experiencias, investigar y demás, ¿no? Entonces, pasa que en teología, nos dicen, dejen de estudiar filosofía. Pasa el tiempo de uno o dos años, para esto ya falleció mi mamá, falleció mi papá. Y dije, bueno, a ver, voy a investigar. Y mi papá tenía unos libros de filosofía sin saberlo. Él, okay. tenía, él tenía unos libros, ¿no? Él fue una persona que se quedó hasta secundaria. Mira. No estudió nada más, ¿no? Pero un cabrón que leía un chorro, que investigaba, muy inteligente. Este, y tenía libros, ¿no? Le, le gustaba mucho leer. entonces un, un título no te hace profesional? No, sin duda, sin duda, no. De hecho, él tenía una frase que decía que puede ser. No debemos ser profesional. Profesionista ser profesional. Por ¿No? supuesto. Profesionistas sí. con papel. Sí, o sea, tu que y ya chingaste, ¿no? Ajá. Pero un profesional. Aunque no tenga papel, es alguien que sabe muy bien lo que hace. Eso sí te garantiza. Sin duda. Cosas. Sí, sí. Okay. Y, este, y a mí se me quedó mucho eso, güey. O sea, no importa que, se, que haya muchos profesionistas. si tú eres un profesional, le vas a ganar a ellos. ¿no? Claro. Y este, entonces tenía muchos libros, y yo empecé a leer algunos que tenía, y este, dije, no, bueno, no puedo quedarme con lo que tengo nada más. ¿no? Y entonces me metí a estudiar un diplomado en filosofía aplicada de pensamiento crítico. Ok. Lo estudié, me, me encantó cada, cada conocimiento. Nuevo... Te, te puedo decir que le, leyendo he llorado. Leyendo... Puedo decir que he tenido orgasmos, cabrón. Por literalmente. Ahí. Porque llegan esos momentos de eureka, ¿sabes? Uh -huh. En el cual descubres que no sabías nada. ¿Sabes? Y qué tan ignorante eres. Y no es lo popular irse a la filosofía como chavo, ¿no? No, o sea, no, no, para no es nada. Tan popular como podrían ser otras cosas. No, no, para nada, ¿no? O sea... ¿Qué, te, qué, qué, qué chip prendió ahí? O sea, ¿qué... qué ¿Qué te abrió? ¿O por qué? ¿Qué me abrió? En, primero la muerte. Primero la, la muerte. Uh -huh. ¿no? el, el tema del momento Mori, ¿no? De recordar que teníamos oído más para vivir. Y, re, y recordar, apenas este, estos días fui a, fuimos a la tumba de mi mamá y mi papá. Fuimos mi hermana y yo, porque ella está de vista aquí en Puebla. Ella vive en Estados Unidos. Okay. Y estábamos ahí, este, escombrando la tumba, ¿no? De, de, de mis papás. Y, este, y hay, hay un, dentro del marco del panteón, hay un tema que dice que después de siete años, uh -huh. si quieres puedes sacar un cuerpo para que haya espacio para meter otro, ¿no? Okay. Entonces lo puedes sacar, te lo pueden poner así en cenizas, ¿no? Para que tú lo tengas en tu casita no, no, ya, ¿no? Okay. Ajá. Ahí está. Y yo, pues, pues, pensando en todo, ¿no? Le digo a mi hermana, oye, este, ya pasaron, ya pasaron siete años de mamá, Le digo, ¿crees que sea conveniente ahorita ver, o sea, este año, eh, de sacarla, y ya que haya un espacio más por lo que sea? Me dice, ah, ¿que tú te quieres morir? Que digo, no, Le digo, pero, pero sé que sí, me voy a, a morir. Querer, no <laughs> no claro. quiero, pero sé que me voy a morir. Digo, claro. no sé si mañana, o sea, o sea, salgo a la calle, me tropiezo, me doy un putazo en, la, en una piedra, sí, sí. o en 20 años, ¿no? ¿no? sé, no sé, pero va, va a pasar. Me dice no, no, no digas eso, no digas eso. Entonces, yo tengo muy presente eso, la, uh -huh. la muerte, ¿sabes? De hecho, cuando fue el, la, la temporada de COVID, ahí me dio, y sí si, hubo no, si, una noche en la que yo pensaba que me iba a morir, porque me sí. sentía muy mal, me sentía muy mal, me faltaba la respiración. Sí. Y llegó un momento en el que ya, ya me estaba, desde, ya, literal, despidiendo, ¿no? Pero dentro de mí fue como, güey, sí, pues, que hice lo que pude con mi vida con lo que quería más o menos, pues ya, también qué que, que más, que más quiero. Que venga, lo que tenga que ver. Y hacer. me dormí, Desafortunadamente desperté. Entonces, <risa> <risa> y este... ¿ya? La despedida, ¿No? este. Me, sí, va valio, para atrás. valió madre, la despedida. Ajá. este Pero es algo que yo tengo muy presente, ¿sabes? No, no me da miedo a la muerte. No me da miedo a la muerte. ¿Cómo te enseña eso? Sí, sí, cabrón. Y realmente sí. para mí, el con, hoy el conectar con la gente, Ajá. o sea, yo una plática muy intensa y digamos personal, me cuesta mucho si no ha sufrido. Yo, yo pienso que comparto. Muy, me entiendo muy bien con la gente que ha sufrido algo. Ok. ¿sabes? O sea, sí, una muerte, un, un desfalco, eh, traiciones, lo que sea, pero sabes que hay, hay algo muy, muy grande detrás. Una experiencia acá. y una valía eh, de, de plática detrás. Rayas al tigre, wey. Sí, claro. Sí, güey. Fíjate, te voy a contar algo este, personal también. Algo que yo desde niño tenía mucho miedo, pero me daba pavor, güey, era que falleciera mi papá. Uh -huh. O sea, en particular mi papá. No, no sé por qué, güey. O sea, me da mucho miedo mi papá falleció de cáncer fueron okay. dos meses del culo pues, o sea dos okay. meses horribles este, pero mi papá se me murió en la cara en mi cara güey o sea lo que más miedo en la vida tenía me sucedió y este y falleció después de eso dije bueno lo que más miedo me daba ya me pasó y aquí estoy güey. la brinqué ¿Qué me va a detener, cabrón, después de eso, no? Sí. La última lección de mi jefe fue esa: sí. lo que más miedo te da, pelas, ¿qué, ¿qué más puede pasar? Entonces, como como dices, cabrón, sí, o claro. sea, te, te, te cambia la vida y te abre te abre los ojos a otras cosas, ¿no? Y así vencí mi Pues mayor es que ya, miedo, de, to, ¿no? ya de todo, güey, ¿qué más puedes? O sea, a mí me pasó lo mismo con mi jefe. O sea, después de 15 días de, de COVID ya estaba bien, según los estudios. Y ese es última mañana que nos despertamos. Ya quieres un café, ya ahorita tenemos un café. Pasaron tres minutos, de regreso a su a su recámara y ya está tiene la mirada perdida, y estaba falleciendo, igual falleció pues, frente de mí. Este, de COVID. De pues a razón. Yo, bueno. También yo no soy como toda la gente. No, es que de COVID, digo, no, no. A ver, ya tenía problemas, fumó toda la vida, <laughs> fumó toda la vida, eh, diabético, hipertenso, pues ¿qué, qué, más querías, cabrón? el COVID fue como pum. Sí, la, Luego, ya la gota que derramó. Pues, sí no no me hago güey no entiendo que esos, esos temas físicos que ya traías de antes no pero sí fue a razón del covid este, entonces falleció sí, igual enfrente de mí para como era el tiempo de covid no podíamos llevarlo con el, el, a la a la funeraria y que ellos lo cambiaran todo el rollo lo tuve que hacer yo antes ¿no? vestirlo todo el rollo. es un tema güey lo, 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 lo que pasa con ello sí. pero justamente lo que decías pasa el tiempo y dices güey ya qué más puedo qué más puedo perder entonces claro. las personas que más quería mi papá y mi mamá ya se murieron digo obviamente me temo por mi hermana no mi sobrina mi cuñado Claro. pero digamos ya la, la tu núcleo familiar donde empezó ya no está güey ya que más te puede doler no entonces, por ejemplo, hoy hablo hablo muy crudamente de la muerte o, o muy crudamente de otras cosas y la gente es como ay güey no no hables así pero pues entiéndeme pues, cabrón ya, ya me pasó y ya ves las cosas de manera y te va a pasar güey te va a pasar a ti güey ah, <laughs> sí. sí te, te, va te pasar. aviso eh sí claro, sí, claro. Y llegas llegas a ser bastante fuerte este entonces en ese proceso de que fallecen mi papá y mi mamá este y ent entró a estudiar filosofía a distancia me, me, me mamó la neta. Okay. Y, y digo, empieza a tener varias lecturas interesantes. Hay un libro que no he no tenido nada de leer, porque literalmente no puedo. <laughs> Viene muy este enredado, digamos, en estos diferentes contextos de otros filósofos para entenderlos. Okay. Este, pero, pero pero ahí he avanzado y ya ha sido eso. Esa esa vida harta de lectura. Tengo un chorro de libros ahí. Y este, y la gente también no tiene tanto valor en eso, fíjate, la gente no le da valor a la lectura. De o sea, lo que sea. De lo que sea, güey. Sí, sí, sí uh, o sea <coughs> La mayoría de la gente, hay un libro, ¡ay, qué huevo un libro! Este, a mí me costó mucho trabajo también empezar un cumpleaños, a leer. ¿no? Hubo un cumpleaños de una prima, y, este, y en ese momento yo estaba leyendo bastante, ¿no? ajá Y vi un libro de Nietzsche, es, es, hacen una, un, un compilatorio de varios pensamientos de él. Le dije, ¡ah, pues está chido, se lo llevo! Para mí fue un regalazo y dije, güey, mejor me lo quedo yo, ¿no? Claro. <laughs> le dije, le voy a dar un pinche valor tremendo, ¿no? Sí, sí. Lo sacó y ella me dijo, gracias. gracias. Pero los demás se vieron como, ¿por qué le das un libro, güey? O sea, que qué? eso no es un regalo, güey. Claro. Eso es basura. Para mí fue no un periódico, ¿no? Ajá, sí. Para mí fue un regalazo, ¿no? Te digo, claro. Lo quería yo, claro. ¿no? Sí, porque <laughs> ¿no? tú entiendes el valor de lo que trae dentro de esas páginas. Exacto. ¿no? Y, y que si lo, lo lees y lo piensas, te va a dar un valor cabronísimo. Para mí esa entrada con esta clienta que te <coughs> digo, que vio más en mi valor, en mi capital intelectual, que más que otra cosa que podías hacer, para mí eso ya, ya valió todo. Para mí hoy en día es, güey, seguir estudiando, seguir investigando, seguir conociendo cosas. Porque con la siguiente persona con la que llegue, que quiera dar otro salto, va a ser ese, güey. Lo que yo sepa, lo que yo conozca, y lo que yo le pueda aportar intelectualmente. Más allá Pero, de lo que eh, materialmente le pueda hacer, ¿sabes? Y, y, sí. y además, como, o sea, es, esto que dices, volviendo un poquito al regalo del libro, uh -huh. este, eh, está bien cañón también intentar evangelizar a todos, a lo que a sí, ti nah. te, o sea, no sé, o sea, empiezas a meditar y descubres este sus beneficios y intentas evangelizar a alguien para éntala sí. a meditar. O sea, no, no es así el, el, el proceso, ni el de lectura, pues, o no. sea, lee, lee, te conviene leer. Sí. Yo creo que más, más como cuando te prohíben algo de niño, este... Pero, pero fíjate eh. que también es como, o sea, es un problema a final de cuentas, y por eso me, me, me llamó la atención la política, porque digo, ¿por qué la gente no lee? Pues que no hay tiempo, güey. O sea, a ver, sí, muchos tenemos el, el privilegio de una u otra forma de tener una hora diaria para leer. O sea, yo siempre te puedo decir, me puedo dar una hora diaria para leer. Uh -huh. Pero hay gente que no tiene ni 15 minutos, güey. O sea, te levantas uh -huh. a las 4 o 5 de la mañana, güey, te bañas en chinga. Digo, a hay prioridades, ¿no? El que quiere lo hace, pero claro. Hablando, sí. hablando de un día a día, te levantas en chinga, güey. Tienes que entrar a las 7 de la mañana a tu empresa. Pues te vayas me desayunas, te vas, te estás chingando todo el día, güey. Salgas a las 4 o 5, pues otra vez el transporte de regreso, güey. Vas escuchando, si acaso, es un podcast, ¿no? Que ojalá es a este, <laughs> En el ¿no? mejor de los casos. <laughs> que ojalá es sí, este. Ojalá. Vas a en Spotify el, escuchando en el, o el transporte. tuyo. O el mío, güey. Vas en el transporte o vas en el, en el carro. Ajá. ¿Qué quieres hacer, güey? Descansar, güey. Si acaso tienes energía, vas al gimnasio y sigues con otro podcast, güey. O la claro. música. Y, este, y ya, güey, llegas cansado a la casa, te bañas y a dormir, güey. Así es, es la rutina normalmente de todos. Y si esto de familia en el mejor de los casos. Si ¿Tienes mamá? Güey. Ya te chingaste porque tienes que estar a pendiente de los hijos y por ellos, que el, ya se cayó el niño, que hay que ver por el otro, que las tortillas, que la cocina... El uniforme de mañana, la chingada. Es entendible, claro. güey. O sea, sí, es entendible sí, sí. que tenemos pocos el privilegio de, de, de tener estos tiempos de estudiar, de analizar cosas. Que por eso para mí fue, güey, esto lo tengo que transmitir con la gente. La gente lo tiene que ver, lo tiene que saber. Uh -huh. Y de hecho, o sea, yo no soy un experto en política, pero sí me considero un divulgador. De hecho, mi descripción así es divulgador. Okay. Porque hay principios de política y de filosofía bastante complejos de entender, ¿no? Que uh -huh. ni siquiera yo los he entendido completamente o me costaron mucho entenderlos, ¿no? Repasar uh -huh. y repasar o, o tomar eh, bases de otro filósofo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un, el trabajo de un divulgador es poder absorber todo eso, una licuadora, molerlo... Y después de la manera más entendible, pasárselo a la gente, ¿no? Tropicalizarlo que la, que, que, para... Exacto, que la gente lo pueda, lo pueda entender, ¿no? No es hacerlos menos, es simplemente que si no tienen el tiempo para entender un tema, pues va. o sea, yo, si yo no entiendo de carros, me cagan las carreras, ¿no? Pues bueno, que alguien <laughs> Me el resumen y con Ajá, manzanas, y, ¿no? Exacto, y te entiendo y a lo te hasta me gusta, ¿no? Claro. Pero no voy a sentar dos horas a ver un pinche carro a darle la vuelta, ¿no? Entonces, <laughs> este Así es, ¿no? Entonces, yo por eso me considero un divulgador de política y de temas sociales, sociales interesantes, porque es eso, wey, entender lo, lo que está pasando y a ver, checa, esto es lo que pasó. Ahora, te, te clavaste en la filosofía. Eh, sí. Alguien que nunca ha escuchado de filosofía siquiera o, o no se ha, eh, ha tenido el tiempo o, o la persona cercana que le hable de filosofía, sí. ¿cómo, ¿cómo le describirías esa experiencia a, a alguien que... Nunca ha tenido ese contacto, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? ¿En qué te, en qué te funciona en tu esto, vida? Esto lo, lo, lo voy a decir porque fue lo que leí después, pero para mí tiene que ser como la base de esto. Eh, Derrida habla acerca de, de, de la deconstrucción. De hecho, eso, eso es un término que se ha escuchado mucho ahorita, ¿no? Pero sí. para mí es, ya lo hicieron muy pop, uh -huh. ¿no? Y este ya cualquier cosa que que no seas políticamente correcto te tienes que deconstruir no es así o sea de realidad hablaba, hablaba de construcción en el aspecto de que te tienes que romper tanto sabes por medio de experiencias de cosas que te pasen sabes uh -huh. y, y, y romperte completamente para volverte a construir ¿sí? uh -huh. no con lo que no con no la, no la forma en la que ya eras antes sino vas a ser alguien diferente güey vas a ser alguien uh -huh. diferente o sea, el, el vaso se va a romper moncos no uh -huh. no vas a volver a amar el vaso como estaba vas a volver a hacer algo que va a contener agua pero ya no va a ser un vaso como estaba va a ser algo Diferente. Puede ser mejor o peor, pero diferente. Puede ser mejor o peor. Ya va a tener filos, ya va a tener puntas que se, con las que se va a defender o te va a lastimar. Hoyos. ¿Sabes? Hoyos. O le haces una funda. ¿no? Va, va a tener alguna, fu alguna fuga, ¿no? Ajá. A lo mejor si lo pegaste bien te va a contener mucha... ¿Sabes? O sea, pero esa, esa es la deconstrucción de la que hablaba Derrida, un filósofo. Uh -huh. Entonces, para mí esa es la base de, 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 la, de la filosofía. Quieres estudiar filosofía, quieres meterte, tienes que deconstruirte en muchas cosas. No solamente en los términos o objetivos que hoy se, se escuchan de la manera sexual, ¿no? De ella, compañera, uh -huh. No ese es otro tema. Claro. De construirte en todo. Estar abierto a todos los tipos de pensamiento, ¿no? Entender que la verdad que tienes no, no es la absoluta, ¿no? A lo mejor te digo, yo puedo tener muchos argumentos para otras cosas, pero si tú me dices uno mayor, cabrón, pues cambia de forma de pensar, ¿no? Realmente. De hecho, este sí se decía, preguntaban en una conversación de prensa. Le decían que por qué... Eh, le comentaron acerca de un tuit. dicen ¿por qué eh, en el, creo que en el 2007 opinabas esto y hoy opinas todo lo contrario, güey? Uh -huh. Dicen, a ver, ¿tú crees que leo tanto como para no cambiar mi forma de pensar? Se vale, ¿no? Cabrón, de de hecho, yo creo que es muy valioso que estés cambiando tu forma de pensar. Sí. No, no tal vez tu esencia, ¿no? Sí. O tu, tu, tus valores, o, o sí, pero a mejor, ¿no? Sin duda. Y yo, y yo creo que es válido cuando tienes argumentos. Claro. Cuando a lo mejor es por conveniencia y dices, bueno, ahora soy... era verde, pues ahora, ahora me soy conviene rojo. Ser, claro. Ajá, claro. ¿Por qué? Pues porque me conviene. No, allá así, pagan más. Exacto. Si tienes bases sólidas, es creíble tu, tu sustento, ¿no? Entonces, así ah. ha sido, güey. Y así ha sido. Entonces, para mí, trae la filosofía es de construirte, decir, ¿sabes qué? Lo que yo sé... Por, y por eso mi podcast se llama, se llama Sabía Ignorancia, ¿no? Uh -huh. Es un nombre medio cagado, pero para mí tiene mucha validez porque es. A ver, yo con todos los políticos con los que yo... o figuras eh, con, con las que platico, es, a ver, no sé nada, güey. O sea, sí sé mucho, es pero por, dele, yo, yo como ignorante. Por eso vienes es acá, claro. Yo, yo como ignorante, güey, ¿sabes? Y te puedo platicar muchas cosas, pero tú eres el que sabe y yo quiero aprender de ti, ¿sabes? Yo quiero aprender de ti, lo que sé, pero quiero aprender de ti. Eh, y okay. para mí eso es un valor importante. Cuando, mientras más sabes, más valoras todo lo que ignoras. Incluso hasta más te callas, ¿no? Sí, güey. Para hablar lo que realmente es. Sí, no sabes en qué momento le vas a cagar o, o, o puedes aprender algo mismo, algo de, de alguien más. Aprendes hasta escuchar, ¿no? Sí, o sea, claro. la base de la comunicación, creo yo, pues se, se, se fundamenta en escuchar. Escucha primero, ¿no? Sí, claro. Y hoy no sabes cuántas cosas he escuchado que me tengo que callar, güey. Oye, sí, el trabajo que a mí me ha costado con, con todo y mi déficit de atención, <laughs> escuchar, retener y luego sacar. Sí, sí, porque se van, van acumulando los temas, ¿no? Se van sí. acumulando. Sí, y, y este. ¿es o, así oye, y bueno, te metiste a la filosofía, uh -huh. ya estás clavado ahí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo publicidad con tu, con tu Rodas, agencia? Uh -huh. Este, ¿cómo fue que te empezaste a entretejer? Porque si sí te gustaba la política, pero cómo empezaste con este proyecto. Tengo que okay. en TikTok. Primero fue, fue por medio de la filosofía. Uh -huh. Y a mí me, me, me encanta un filósofo que es Maquiavelo. Maquiavelo. Okay. Ese, el libro del príncipe de Maquiavelo para mí es, es la base de la política. O sea, si hay alguien que es político y no lo ha leído, es como cabrón, entonces por eso te va como te va. Bueno. <ríe> <ríe> okay. Y de hecho, por ejemplo, la palabra maquiavélico ¿no? le uh -huh. pone una connotación negativa. ¿no? Uh -huh. Cuando, pues en sí mismo no. O sea, realmente el, el libro de Maquiavelo habla de cómo, cómo controlar el poder, cómo verlo, obtenerlo y manejar el poder. Okay. O, un político tiene que saber todo eso muy pocos lo, lo saben Alguien claro. que es muy maquiavélico examelo no y no lo digo sí. de manera negativa simplemente es sí, es maquiavélico lleva la técnica de comunicación de formas de este yo contra el otro sabes este, la forma en la, en la cual controlar a la gente, por no decir manipular, sabes, o sea, todo ese tipo de cosas es filosofía, güey. Y, y, luego, y, y hay quien este juntó todos estos temas de Maquiavelo, así como Robert Greene ¿no? El, Ajá, este, ah, exacto. El, 48, sí. leyes el del poder. poder, exacto. Justo estaba leyendo ese libro y decía, no manches, pues este güey trae, este, eh, trae el libro al, al tiro, ¿no? Este, sabe? de hecho, si, incluso, si, incluso si, este uh, uh, geopolítico Alfredo Jalife lo ha dicho. Yo sé que AMLO duerme con el con el príncipe de Maquiavelo en su cabecera. Su almohada, ajá. Su almohada, cabrón. Y digo, claro. mientras lo veo del diario desde hace cinco años y digo, sí, es cierto, güey. O sea, su supo manejar, un a gestionar a la gente, acomodar a la gente, saber cómo contratar, o sea, es, es, es un genio, la verdad. Darle la vuelta a las regadas, o sea, sí hay, y, y, queda y salir <laughs> ganando, güey. O sea, El bueno siempre va a ser tú, güey. ¿Sabes? O sea, sí, para sí. mí es, es un genio y tiene mucha filosofía que ver detrás, ¿no? Entonces yo claro. me quedé con esa, esa, ese libro precioso de, de Maquiavelo. Y yo dije, no, pues esta es la base de, de muchas cosas que vemos hoy en día. Y la gente no hace nada. Y nadie hace nada, ¿no? Entonces fue como, a ver, vamos a hablar de esto. O sea, con base en ello, pues ya estudiamos otros otros ámbitos, ¿no? Y fue okay. empezar a hacer los TikToks. Te digo, llegaron un like, dos likes, así. Hasta que llegaron miles y millones incluso, ¿no? ¿Cu ¿Cuántos seguidores tienes hoy? Ahorita 62 mil. ¿En, ¿En TikTok? En TikTok. Okay. Sí, sí. hay en YouTube ahí tengo como 150 mil reproducciones al mes. No es muchísimo, creo. Pero pues ahí va. Pero vea cuántas personas estás llegando, güey. O sea, sí, por, por más chiquito que lo pienses, o sea, ya sí. llegarle a 100 personas, o sea, de, desde desde aquí llegarle a 100 sí. personas. Sí, o sea, o sea, si estuvieras físicamente. Es, ¿eh? Ponlas, <laughs> ponlas, o sea, suenan poquitas 100, sí. suenan poquitas 2.500, suenan, ponlas, fórmalas. Sí. Todas esas personas te escucharon. Sí. Les gustó o no, pero llegaste. Sí. Entonces, y, y ahí es donde yo, yo considero que debo tener cuidado ahorita, güey, porque yo no lo veo así. O sea, para mí es como. pues o ahí está nomás en el celular. y Es, un, es una métrica. Pero, no pero, pero si explicar, la gente ¿no? me ha dicho, güey, tienes ese poder de, de injerencia en la, en la opinión de la gente, güey. Y me ha dicho, ten cuidado. Yo, bueno, o sea, sí. Sí, es mucha responsabilidad ahí. Sí, sí, cabrón. Sí, Ahora, sí. cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues, porque empezaste a emitir tu opinión en uh -huh. redes sociales sí. con respecto a política. Sí. Y basado en lo que tú ya sabías o, o, o vas incluso descubriendo porque yo creo que esto no se acaba es eh, sí, una no. cuestión de filosofía no no nunca no, dejas eh, de aprender siempre hay algo nuevo en interesante en filosofía hay una clase que se llama psicoanálisis no ajá. está interesante ¿no? este lecturas psicoanalíticas y de hecho incluso de, de mi persona he visto muchos muchos temas que incluso he resuelto a través de ello no okay. pero este en el psicoanálisis se dice que cuando tú acabas de de estudiar la materia o, o incluso hay una carrera específica de eso no es como que a ver pasa, te, voy, te voy a consultar y con base en lo que dijo Freud, a ver, este, yo creo que tienes... No, güey. O sea, ya lo, lo, lo estudiaste, lo analizaste, no, no necesitas nada, güey. Ya, ya lo te has acá, wey. ya Ya es algo inconsciente que tienes. No es un talento que se te va desarrollando. Uh -huh. Entonces, sí, con base en, eso, en, en ello ya fue como hacer los análisis de, a ver, ¿qué está pasando? La lectura, la ropa, l, l, cómo se peina, qué hay. O sea, no es lectura psicoanalítica de la, de la, de la estética de la política. Está cabrona, güey. Yo dije en, en un programa... Clara Brugada, por ejemplo, la que va para jefa de gobierno de Ciudad de México, todo, toda su vida fue china. Toda, y no alcanzó a tener buenos, digamos, tan buenos resultados electorales o buenas metas por la estética que tenía. O sea, logró Ajá. ser la de una, de una delegación allá dos veces, sí, pero hasta ahí, wey, Por el cabello chino. O sea, pues, su, su, suena una estupidez, por, por el cabello chino. Ok, ¿por Oye, qué? No, no sé qué haya exactamente ahí, ahí se te lo puedo decir, pero no sé si el cabello chino transmita o suciedad. O uh -huh. que es alguien como, no sé, inferior, tal vez. Hay algo dentro de la psique humana que es como que, en la política, que no te deja um, tener confianza hacia una persona así. Ve a Cuadri, ¿no? O sea, claro. ve a toda la gente china. Ning, no va, va, no más pasan bien, de cierto. Más bien, ninguna persona que tenga cabello chino está en ninguna posición de poder importante. ¿Sabes? Eso, eso es interesante que Mira, lo damos. Nunca lo había... Y checa a partir de ahorita todos. Uno que otro. Uno que ya, otro. Ya me instalaste ahí un. <laughs> una tarea. <laughs> sí, uno que otro. Pero ahí en fuera casi nadie. Güey. ¿Qué Ora. pasa? Ahorita que va para jefa de gobierno Ajá. y tiene cabello de lacio. Okay. Ya cambió. Y ya tiene una, una estética ¿eh? que queda bien para una campaña. Que lo era chinísima. Chinísima. Está de huevo. O sea. Ok. Va para jefa de gobierno y se empieza a laciar. Hoy te la ves con su coleta. Lacia, ¿no? Todo el tiempo. Hay algo Ora. que pasa ahí que, que no permite que ciertas personas vayan ahí. Eh, entonces, estudiando todo esto. Para mí también ha sido una... Yo siempre he sido bien subversivo. O sea, todo lo que... El que haya poder, contra el wey, o, o cuestionarlo, ¿no? A quien sea. Claro. Y algo que ha pasado muy constantemente, y es la razón de, del podcast, ya en ya forma, es este, querer hacer el contenido serio de parte de gente morena. ¿A qué me refiero? Hace tiempo, 80, 90, 2000, el poder de la comunicación estaba en el centro del país, ¿no? Pues personas blancas, cierta estética, y empiezas a contar a quien tú quieras, ¿no? Pasa el tiempo... Desde llega la RF. Sí, desde ahí, ¿no? Este, DF en ese momento. Exacto. Sí, y los personajes que quieras a la torre... López, Doriga, Kurchenko... Quien tú quieras... De, de, de temas serios... Blancos... De ojo de color... O que no tengan de color... este Estéticamente bien... Todo... Todo... Frego, ¿no? Ah. Llega, pasa el tiempo... Y decimos... Bueno, ya no existe tanto eso... Ya no tiene tanta importancia... Porque están en las redes sociales... Bueno... Hoy, lo que pasó... O desde hace como dos años para, para atrás... Es que todo se migró hacia Nuevo León... O hacia el norte... Uh -huh. Curiosamente... Gente blanca, cierta estética, ojos de color, y es como mal. Nada más se cambió de casa el Cambio, estereotipo. Exacto, pero sigue siendo igual. Okay. La gente morena sirve para humor, para chistes, para retos, para cosas así en redes sociales, si quieres. Si no, pues no hay como tanta relevancia, ¿no? O si es cosas serias, no es tan importante, ¿sabes? Entonces, okay. para mí, hoy hacer contenido es una subversión para decir. No, güey, la gente morena también podemos hacer cosas interesantes, hablar de temas interesantes, temas fuertes, como son la política, y que nos tomen en serio. Porque incluso hoy ves, hoy ves a youtubers, por ejemplo, que se meten a la política y siguen manteniendo la misma estética, güey, sigue siendo la misma sí. gente. Entonces, para mí, en su momento, no sé, a mí sí me gustaría incursionar en la política, ¿no? Y, okay. y, de, y de hecho esa es mi causa, la pigmentocracia. Cuando fue el tema de, Mar, de Martérica contra Barbosa aquí en Puebla, Ajá. yo lanzé una encuesta. ¿Por quién votarías? La mayoría se fue por Martérica. Por la güerita, sí. Por güerita. Uh -huh. Y tú veías allá que estudió... Diseño gráfico... Güey. ¿Sabes? O sea, no tenían ni... O sea, sí... A lo mejor no tenían un título... En administración pública... Pero sí era muy buena, ¿no? Pero el título... Principal... Era de diseño, güey... Podrías decir... ¿Qué vas a ver, güey? Pero aún así, uh -huh. por su estética... Era más atractiva... Sí, para y y la el prejuicio gente. que traemos instalado, ¿no? Y Barbosa uh -huh. es el sapo... Este está todo feo, <laughs> moreno... Güey... No. Digo, a final de cuentas sí fue más gobernante... Pero... <ríe> <ríe> Pero pero, no, pe, pero la, la elección estaba más por, por lo visual que por lo que traían detrás. Exacto. Ahí está, ahí está el punto. y este Entonces, ese es el tema de por qué yo digo quiero seguir haciendo contenido, contenido serio, ¿sabes? Que sea, okay. una, eh, que sea alguien que su palabra pese y que sea alguien moreno. O sea, puedes sonar a un eh, perjuicio. ¿Alguien moreno hablando de ti o de, o de la persona a la que invitas? De los dos, güey. O sea, los realmente los... yo, wey, O sea, yo, decía yo yo soy el, el vato moreno, prito, que sabes que está hablando de política, güey. Como, como pocos o como casi nadie la gente se atreve a escucharlo ¿no? Uh -huh. realmente y, y para mí eso es, es algo importante la verdad sí. ¿has visto a Tenoch Huerta? Sí. Sí. Huerta? para mí esa, esa frase de poder prieto para mí es, es, es magnífico porque sí es cierto sí. y algo que decía si tú quieres hacer enojar a, a un blanco sé, sé soberbio decía ¿por qué? porque hay un blanco soberbio dices, es normal güey. claro <laughs> es normal Ahora ve tú pero un man. prieto soberbio es como ¿tú quién chingados te crees? la güey? disrupción sí ¿tú quién eres? Güey? Okay. ¿no? Entonces, así ha, ha sido el día de hoy. Digo, no soy sobreviviente ni nada, pero es como, a ver, me trato de poner al igual que tú, ¿sabes? Y no soy ni más ni menos, cabrón, ¿sabes? Somos personas. Exacto. En la misma mesa. Exacto. Este, ¿Cómo fue como tu primer.? Por, porque eso es, es un reto, digo, me, me, me consta, ¿no? Es, es un reto, un proyecto como un podcast, ¿no? Y como otros muchos más, pero ¿cómo fue tu primer episodio, güey? ¿Cómo, cómo, cómo dijiste? ¿Cómo invito a este primer.? Invitado y, y le sigo con otros, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo conceptualizaste eso? Pues fíjate, ahí viene el punto de, de leer, cabrón. O sea, ¿entiendes? si entiendes el poder, es a ver, no puedo llegar a putas a alguien porque, pues, nah, a ver, tienes que tener una, un, un capital, en este caso, digamos, de números, y ah. también intelectual que lo vaya viendo desde antes. Entonces dije, bueno, que cabrón. le convenga. Sí, exacto. ¿No? Entonces tenía amiga, una amiga en Morena, le dije, pues, vente, güey, vamos a hacer una plática, ¿no? Y empezamos. Y tuvo muy buenas reproducciones. Y como fue un tema de política y hablar, digamos, bien de ciertos políticos por parte de ella, sacas los clips, los subes y invitas al siguiente, ¿no? O digamos, uno de alguien que está un poquito más arribita uh -huh. y luego vas a otro más arribita, ¿no? Y, y, y así vas va, va subiendo, vas entendiendo que no puedes dar un avance tan grande porque si no también no estás listo para eso, ¿no? Claro. Entonces, ahorita ya la última plática sí fue con, ya con eh, candidato a la gobernatura de Puebla. Entonces ya es como madres, güey, ya es otro pedo, ¿no? Ya es otro escalón. Sí, te digo, o sea, para mí no ha sido como gran cosa, o sea, en el aspecto de decir, una plática más, ¿no? Pero mucha gente se ha dicho, güey, ya llegaste hasta allá, le digo, pues sí, está chido, ¿no? Pero quiero más, ¿no? Una cosa te lleva. Sí, sí, cabrón. Entonces así va, ¿no? Y obviamente yo cada plática la valoro, es un hecho, ¿no? No lo digo en ese sentido, ¿no? Yo valoro cada plática y todo lo que ha dicho cada uno, sin duda. Pero sí, para mí no es como que, o sea, yo quiero quiero más. Quiero ¿Tienes más? una tendencia para tus invitados? Co como me lo dijiste al inicio, ¿no? Ah. Yo estoy medio medio zurdo, ¿no? Ah, ok. Este... No, no, o sea, es, es, mis ideas sí, pero al, al momento Ajá. de estar ahí, incluso yo a veces las expongo y debatimos ahí un poquito, o es que no, yo creo esto, que no. Y ellos me dicen, ah, yo creo que sí, ah, bueno, pues está bien, bueno, continúa. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo definir hasta dónde confrontar? Porque es un invitado, ¿no? Que lo sí, lleva hasta claro. tu mesa. Que pero, y que pero, puede pensar totalmente distinto a ti. Sí, pero ahí está, ahí está la, la, lo rico de las pláticas, güey. O sea, no podemos hacer una cámara de eco, ¿sabes? O sea, decir, este, ¿te gusta porque es azul? Sí. Ah, bueno, pues, está bien. Y, y ya, ¿no? O sea, sí, pues, sí. entonces, ¿qué, ¿qué valor hay en la plática, güey? El valor de la plática la es en, en el confrontarse, ¿sabes? En, en, en tener ese, 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 dibate, ese debate o ese sano diálogo. Y también de hacer esa crítica. Por eso es que conmigo incluso he ayudado gente del PAN, gente de Morena, gente de Movimiento Ciudadano, porque saben que yo no estoy ahorita, hasta ahorita, en <laughs> con ningún partido. Wey. Claro. Porque yo estoy abierto y entiendo las luces y sombras de todos. Wey. A ver, Morena no son santos. Tiene un chingo de cosas detrás. Movimiento Ciudadano también. El PRI y el PAN, pues, ni qué decir. Es que decir. claro. Pero trato de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y, y, y así ha sido, ¿no? Y ah. entonces te he hablado con gente de, de todos los partidos y es... Pues ahorita todos todos han quedado contentos, satisfechos con el, la, la plática que se les hace, ¿no? Bien parados. Sí, pues sí, pues sí, de alguna forma sí, o sea, te vas a sacar lo mejor, ¿no? este no. Pero también, por ejemplo, ha habido gente que ya me ha negado entrevistas, güey. Ok. Así que Chile, y me dicen, güey, me has madrado tanto en redes, o sea, tu crítica, y te, es lo que... ¿dónde ¿Tú crees es? que voy a ir? Exacto, ¿tú es que voy a tu programa, güey? No. Y, y no directamente, mandan a gente, ¿no? Claro, sí. Para decir, a ver, vamos a echarnos un café, este, ven, y, y ya me han dicho, ¿sabes qué? No, no podemos ir, menos no ahorita, porque no estás tú seguro. O sea, ah, ok, pasa nada. Pero sí ha habido gente que me lo ha negado, ¿no? Porque saben que la crítica es, es intensa. entonces es que estás en el. Y a la gente no le gusta la crítica. Y, y para mí eso es lo peor. Y yo a esta persona le dije, a ver, mira, ha venido gente de Morena, ha venido gente del PAN, que el, el PAN. En, en el imaginario colectivo hoy puede tener todas las críticas en contra, ¿no? Por cómo estamos. Digo, y ni ellos me pusieron una pauta para, para hablar de algo o de qué hablar. Y tú, ni, ¿quieres poner una pauta? No, pero es que no conviene. Digo, bueno, también es tu problema, ¿no? Pero, pero es un tema interesante, ¿sabes? Ya llegar a, a esos niveles y que te condicionan las pláticas, también para mí no es, no es agradable, güey. Sí, o sea, y, yo, y en la política, pues yo creo que sí sí se puede dar, no. Si no estás muy seguro de algo, este, mejor te proteges <laughs> para que no te hagas sí, en curva, sí, ¿no? Sí, la neta. Y, y sí hay quien se dedica a buscar las curvas, ¿no? Sí. Pues, pues yo me dedico a eso, a, a buscar la, la, la. Es que la ah. crítica política nutre a la gente, güey. O sea, te, bueno, yo vi que hoy la gente está muy partidizada. Es como que, a ver, está bien, apoya a no, Morena, no, está bien. Pero ¿por qué no.? Ahora también criticará a, a Morena, ¿no? O sea, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal. Y toda crítica es para, para crecer, güey. Claro. O sea, realmente si alguien te dice, ¿sabes qué hoy te vestiste mal? No es por ojete, es porque sabían que te tenías, te tenías que ver bien para X cosa, ¿sabes? O sea, la, la crítica no. La crítica que si saca puntos negativos no es para hacerte mal, es para hacerte bien, güey. ¿Y, y tu intención sería más como.? Enfocado a politizar y despartirizar o sea, a, la gente. a la gente, ¿no? Sí, claro. O sea, uh -huh. si ambos no está en el poder, ¿por qué no cuestionarlo? Así como se cuestiona a Peña, a Calderón, a Fox, a todos. Claro, porque trae las riendas de cosas muy importantes para la sociedad, ¿no? Entonces... Porque es el poder. Nada, nada más por eso, nada más porque tiene nuestra vida en sus manos, por eso hay que cuestionarlo. Uh -huh. Por ejemplo, quieren hacer un, un tema de que eh, el, poder, el Poder Judicial también sea electo, ¿no? O sea, sea electo el presidente, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, todos los poderes serían electos. Nada que ver, o sea, pi piénsalo tantito, se perdería todo lo que está en la Constitución, todo lo que se nos empezó a regir, y mucha gente lo apoya, y es como, no, no está bien. No Pero está ni bien. sabes, o sea… Pero ni saben, o sea, y, ¿no? y lo apoyan, al final de cuentas, ¿no? Entonces, viene viene esa concientización de decir, no, y eso es algo muy maquiavélico, obtener todo claro. el poder, ¿sabes? Y, y es un tema de comunicación, claro. O sea, sí. Porque, pues, le, le puedes sacar este… puedes salir a, avante de un, de un error grave… Sí. Y taparlo con pura comunicación. Exacto. Este, es muy bueno. Y, y también exponerlo, ¿no? Con, sí. Con pura... Sí, no, Amlo no, no, no se quita de nada ni se deslinda de nada. Todo lo habla, todo lo habla. A su forma, pero todo lo habla. Es algo muy padre. No oculta nada. Y tiene su forma de, de, <laughs> de, llevarlo. de llevarlo. Sí, fíjate. Y ahorita con, con el tema de las por ejemplo, de la, la comunicación en cuanto a las candidaturas, por ejemplo, que, que mucha gente en Morena está quejando. Incluso yo, algo que me dice, y se lo dije, por ejemplo, a Mario Riestra cuando uh -huh. lo pude tener en el, en el podcast le dije algo que yo admiro de, de Eduardo Rivera y de ti es que ha pasado el tiempo han visto los madrazos que ha habido en el pan y nunca se han movido güey no como otros políticos no que se pasan a Morena o, o otros partidos nada más porque pues ya aquí ya se acabó ya no estamos en el poder pues acá sí vale, voy a ganar ya vaya madre pues sí mejor me voy para allá no güey así que aquí se quedaron no y por ejemplo qué pues... piensas de ellos de, de que no se hayan movido pues está bien por... güey o sea a mí vale madre donde estés güey mientras tu ideología sea esa sigue pues güey a ver, bueno. si, si tu forma de pensar es, es de derecha, es ser conservador, es de la familia tradicional, es este, creer en el libre mercado, es ese tipo de cosas, está bien, güey. Es, es tu tema, hazlo, güey. Va a haber gente que esté contigo, pues, bien, convéncelas, güey. Está bien, está chingón. Pero no por querer ganar un, un puesto, te vayas a otro partido, güey. O sea, por, por, de ellos admiro eso. Claro. De mucha gente de Morena, o más bien que saltan a Morena, no. Para mí la para mí laborozco Y si yo en su momento apoyé a en 2018... Uh -huh. Fue por los ideales, lo que había detrás, ya, ya, Pero que, que salten a Morena más para tener el poder, pues da asco, güey. O sea, que, sí, pero ya, ya vieron que ahí está el pan. Pues sí. El, el otro pan. El otro pan, <laughs> el que el te da pan. de comer. Este, y pues no, pa, para mí nada que ver. Tiene que haber, digamos, cierta, cierta pureza, digamos, en los partidos, en los ideales, ¿no? Porque sí, si por no, los valores. Pues, sí, si no, ¿para qué chingados estás, ¿no? Y algo que yo platicaba con gente de, de, de izquierda, de Morena, decía, a ver, ¿qué quieren? ¿Ganar o mantener los ideales? Y es una pregunta cabrona, güey. Sí, porque puede ser uno a costa de la otra, ¿no? Sí, y te, y te das cuenta que, por ejemplo, cuando perdió el Pam pues, perdió, ¿no? Pues, no pasó nada. A la siguiente la ganaron y está bien, pero no, no, no se inclinaron totalmente hacia donde, donde estaba la gana fuerza, ¿no? Y para mí eso tiene mucho valor, mucho valor. El político que se respeta es el que se mantiene en, en su línea siempre, ¿no? Obviamente. Digo, puedes a, aceptar lugares de otros lados y demás, pero que es, vayas exactamente donde hay poder, pues nada. No. Yo he mucha gente sí. incluso... Eh, gandallismo, ¿no? Sí, esas chavas que estuvieron en, en el PRI, luego en el Comité Ciudadano, y nunca ganaron nada. Y yo, como están con Morena, pues ya la ven casi ganada, ¿no? <laughs> claro. Entonces, y el trabajo de, de, de alguien que comunica de política es decir, a ver, ¿por qué pueden ganar? ¿Por qué van a ganar? ¿No es porque son de Morena? No, güey, fíjate quiénes son. Y uh -huh. Investiga su historial. Ah, okay. y, y empieza a entrar esa duda. Y Entonces, ah, ok, checa tu voto, racionalízalo, ¿no? Y al final de cuentas, a mucha gente también le ha causado mella la forma en la que comunico, porque yo sí digo la opinión, güey. O sea, por ejemplo, si tú me dijeras ahorita por quién hay que votar, yo te diré aquí por quién hay que votar. Yo no soy un periodista que se va a quedar callado como de, a ver, esta es la información, ustedes deciden. No, yo te voy a decir lo que yo pienso y lo que yo haría. ¿Por quién hay que votar, güey? Oye, para el alcalde. Ajá. Digo, no, imagínate, no hay nadie en Morena. Por mayor ristra. Entrada todavía no hay. Todavía no hay nadie. Sí, pero sí, sí. Si, si vas a seguir por la misma tendencia, yo te diría que hay que votar por mayor ristra. Por él. ¿Por ¿Por ¿qué? ¿Por qué? Porque la, los gobiernos del PAN han sido constantes. <laughs> te voy a decir algo que suena muy, eh, mucho en, la, en el Vox Populi. Roban, pero trabajan. <risa> <risa> ok. Sí, ¿sale? sí. Es, es, Con el gobierno de morena no se vio nada, cabrón. Nada. Nada. Hubo muchos temas detrás que he in, investigado además y pues, fue lamentable para Claudia Rivera que hubo temas alrededor que le influyeron a hacer un mal gobierno no fue no fue todo su culpa realmente no uh -huh. pero el gobierno de los gobiernos del pan han, han sido de resultados es que endeudaron sí digo y, y, y también es eh, eh, de manera popular es lo que lo, lo que se dice no este y lo que se ve uh -huh. este hubo parques hubo rueda hubo ta, 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 ta. ahora ya no hay teleférico en los parques están maltratados es, ta, 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 ta. es lo que quienes no estamos metidos en, en la política... La ciudadanía en general. En general, la mayoría. Sí. Sino el otro 90%, ¿no? Sí, sí. Este, es lo que se ve, pero quien está partidizado... Sí. Este, aunque se vea, uh -huh. no, no lo reconoce, ¿no? Exacto. Y entonces ahora, ejemplo, quiere llegar a, ejemplo, quiere llegar a alguien, a, a Morena, alguien que nunca ha estado ahí, ¿no? Y este, y lo quieren candidatear... Digo, pues, pues no, ¿por qué? ¿No voy, a, ¿Voy a votar por demás por la marca? Pues nada que ver. Mejor confío en alguien que ya estuvo desde antes, ¿no? Y que ha estado en todas las administraciones públicas, ¿no? Y que, que las ha visto de cerca, que conoce. Y que pues a lo mejor va a resultar lo mismo o hasta menos peor, ¿no? Entonces, claro. <laughs> Entonces por eso mi decisión hoy es esa, ¿no? Despartilizar. Sí, Sí, ya sabremos lo que, pasa, lo que pasa en los siguientes meses, ¿no? Pero ese punto. Entonces, por eso a, a la gente a veces le da causa resquemor porque uno da su opinión de, de lo que es, ¿no? Y por eso influencia tanto a la gente, ¿sabes? ¿Y, ¿Y por quién habría que votar para la presidencia de México? Por nadie, cabrón. Mira, yo, por yo, yo, nadie. Tengo, yo tengo la, la idea de que, o espero y la esperanza. Y también señales porque Marcelo usó un suéter naranja hace unos días. Entonces, sí, <laughs> y es y su No, no y hay casualidades. Y no hayas coincidencia, claro, güey. En la política, claro. como te dije, ¿cómo te peinas? ¿Cómo te vistes? ¿Dónde vas? Todo. Eh, no hay coincidencias. Todo está estrictamente planeado. Se puso un de suéter naranja. Yo espero y confío en que va a ser él. Y si va él por Movimiento Ciudadano, yo voto por Movimiento Exacto. Ciudadano. Sin pedos. Por Claudia, ni loco. Por Xochitl, <laughs> no me ha convencido. Aunque Tiene un poco esté más de carisma, pero ahí va. <laughs> Por, por ahí vas, o sea, tiene ahí sus, sus, sus vaivenes, pero no, o sea, y si no fuera nadie, por momento, ciudadano, pues, güey, anulas el voto y ya. O sea, si, si estuviera Marcelo, sería Marcelo. Marcelo. Y ahorita... De hecho, yo Marcelo. por Morena yo tenía favorito, Noroña. Fue ahí donde yo participé en marchas y demás, y yo ten, tengo esta ideología de izquierda de, sí, el pueblo, sí, sindicatos, sí, el, el mayor beneficio para la gente, Sí, eh, que las leyes laborales se respeten, ¿sabes? Ese tipo de cosas que hay que luchar, porque al final de cuentas tenemos que seguir luchando por ello. Pero sí. si no fue izquierda, esa izquierda, digamos, radical, y va a seguir el status quo como va, pues ya, güey, mejor votemos por una opción que nos siga manteniendo igual, pero no hay alguien que finge. Al menos. Sí, que, que finge estar en esta ¿Cuál, esa ¿cuál sería la importancia esto que dijiste de anular un voto o, o tirarlo al aire, pues? O sea, ¿cuál es la... es, un, es un mensaje, al final de cuentas. Si no votas, ahí sí es, es algo absurdo, o más bien, que no funciona. Porque prestas a que tu lugar lo ocupe alguien más. Y aparte, eso sí pasa. Y al final de cuentas eso va a pasar. Okay. Va a haber... Eh, hay un tema de, de urnas, de boletas. Va a haber un relajo. Sí, si hay que completar. Hay de que te, cuadrar. Sí, claro. Yo, de hecho, eh, lo he platicado internamente con, con gente. Digo, yo creo que en la elección de aquí de Puebla va a haber madrazos, güey. Y va a haber okay. hasta muertos. Okay. Digo, no sé si, si sí. vaya a pasar, ¿no? Pero en, 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 en huele mi... Huele ruda. En, mis, en, en lo que yo veo, así va a ser, güey. Porque cuando fue de contra Barbosa, así fue. De hecho, fue Armenta que se agarró a madrazos ahí en el hotel y lo tiraron y agarró las boletas y todo el pedo. Sí, fue, fue ese, ese. Entonces tema fue un tema. Digo, si sí, Armenta en ese momento se mete los madrazos, ¿no? O, o a la riña ahí, ahora que es su nombre el eh, que está candidatal, ¿tú crees que se va a quedar en paz? Ahí, más viendo como, ay, pues a ver si gana. No, no, güey. Va a mandar a gente. Y no digo que él manda gente a provocar mal, no, no. Claro. Sino que él dice, a ver, cuídenme mis casillas, cuídenme mis votos, y la gente, por su decisión, pues va a hacer lo que sea por cuidarlos, ¿no? Tú traes a un Lado Rivera y un Mario Ristra que. A lo mejor ellos no son directamente, pero tuvieron mucho influyentismo de Morena Valle, de Martérica, uh -huh. de, su, de sus formas y prácticas. Uh -huh. ¿También crees que se van a quedar tan quietos como de, ay, pues a ver si ganamos, ya, ya somos la alternativa? Pues no, güey. Sí, traen, esa bien escuela, perreada, ¿eh? sí. traen esa escuela y esos madrazos que hubo en la, en la elección de Martérica, ¿se van, a dar, ¿se van a quedar quietos? Pues no, güey, todos van a defender el voto, ¿no? ¿Cómo como va? Y repito, no son ellos los que van a mandar a grupos de choque, no van, no son ellos los que van a agarrarse a madrazos, no. Pero la gente que van a mandar, a, las, las famosas estructuras, pues van a cuidar el voto a como de lugar, güey. Digo, mínimo no. madrazos sí va a ver. Equipos de tierra. Exacto, mínimo madrazos se sí va a haber. Y yo, y yo pienso que va a haber hasta dos, tres muertos, güey. La neta. Pues ojalá te equivoques. Ojalá te equivoques. <laughs> ojalá pero, te equivoque, pero, pero si no, sí, tengo sí, una sí, buena, buena visión política. Claro. <laughs> sí, ya, ya veremos. Porque a lo mejor en la ciudad aquí no. Pero uh -huh. checa en los pueblos, en los municipios. Que va a haber, hay cambios en los municipios. Va sí. a haber un tema, cabrón. Sí, donde el control es distinto además, Sí, ¿no? sí, sí. Y, y son menos... Pues lo voy a decir, menos civilizados, de, de alguna manera. Mi a, a tu manera de ver cómo estuvo este tema de Samuel. Eh, ¿Cometió sus errores? ¿Cometió errores? Sí, fue error de él. Sin duda, sí, 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 sí tus errores. ¿Tiene algo que esconder en el gobierno? Pues probablemente, también. Ajá. Pero o sea, si ¿sí se regresó a tapar. Yo creo o, que sí, o, por ahí hay una que otra para cosa. Que no lo, lo, lo destaparan. Sí, sí, pero te, también te digo, por ejemplo, si hubiera sido él, si hubiera mantenido él, yo sí votaba por él. ¿Por qué hubieras sí, votado por él? Porque es joven, uh -huh. tiene ideas frescas, ha trabajado. Y ahí está en congruencia de mucha gente eh, fanática de Morena. Por ejemplo, a Claudia le pasó lo del tren, lo del metro, perdón. Uh -huh. Le pasó lo del metro, le pasó lo del Samen, uh -huh. y, y lo que construyó en la Ciudad de México, todo se lo atribuyen a ella. Uh -huh. Todo es ella. O sea, Claudia fue la mejor jefa de gobierno. Nadie dice que pues, tuvo mucha injerencia AMLO. ¿no? O sea, realmente claro. quien gobernó ahí sí. fue AMLO. Sí, sí, la administradora ya. fue Claudia. Quien gobernó fue AMLO. Claro. Pero en Monterrey, en Nuevo León pasa el pasa a Devani, pasan a, 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 las casas del agua y todo es culpa de Samuel. Hacen el cuchillo 2 o a sea, este tema para allá abastecer de agua a Nuevo León, traen autobuses, traen a Tesla uh -huh. y todo lo bueno lo hizo AMLO. <laughs> Ajá. ...puta... Marketing. Entonces, Claudia, todo, todo lo bueno que pasó ahí fue por Claudia, nació en la ciudad de México. Sí, sí. Pero todo lo bueno que pasó en Nuevo León fue bueno, por AMLO. Claro. Ahí está la incongruencia. Sí, entonces, claro. quien trabajó más en dos años fue Samuel. Quien lo hizo fue Samuel. Entonces, para mí era opción y va a ser opción presidencial en seis años. Y sí, la que sigue. Este, entonces, para mí él, 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 él era la opción. Joven tiene buenas ideas, tiene un marketing muy bueno también. Eso contagió a mucha gente. ¿Cómo supieron darle la vuelta a y, y con a, a cosas bien sencillas. Rega, bien simple. Bien, bien simple. Es un video de tus tenis en el espejo. Y ya, Menos güey. es más, güey. Pues, ¿sí? sí, cabrón. Y la gente no ha entendido. También ese es un punto por el, que, por el cual ahorita lo, los políticos están, están fracasando. Y sí te esto, esto lo puedo decir de manera general. Todos. No hay uno que salve en su contenido en redes. Lo pueden hacer muy bonito. Muy estético. Pero hasta ahí, güey. Pero que conecte con la gente de verdad. Que te traiga followers. Que te traiga ese engagement. Uh -huh. Nada, güey. Al menos aquí en Puebla, no son otros estados. Sí, claro. Pero aquí en Puebla, la, el, los azores, azores de comunicación política le están fallando bastante. digo, se ve muy bonito, muy bonito y muy estético. Pero que conecte con la gente. Sí, que haya mensajes que conecten. que... que Ahí está el problema. Mucha, no lo están sabiendo captar. No, no. Y ahí es donde a lo mejor uno como que sí si logra captar la atención. Es donde uno puede entrar y decir, a ver, güey, te echo la mano, cabrón. ¿No? O sea, sí. Realmente. Déjame emitir una opinión. De, sí, déjame sí, sí. darte un espacio para que lo hables, ¿no? Exacto. Eh, viene la gente, y conectar con el grupo, con la gente joven, güey. Sí. Porque los jóvenes ahorita están muy separados de la política. Les vale madre. Les vale madre. Y son los que van a seguir votando. ¿no? Sí. Y si ahorita vienen, vienen 10 millones de jóvenes nuevos a votar. Jóvenes nuevos. ¿Sabes? En todo el país. ¿Sabes a qué partido no le convendría de esos 10 millones tener 500 mil votos? Claro. Con 500 mil votos ganas la alcaldía, güey. ¿Sabes? Claro. O sea, hoy arriestra. en los jóvenes. Hoy arriestra o a quien quede, Morena, Chedraui, y Claudia, a Carvajal, a quien sea, le combinen a los jóvenes, güey. Claro. Y no están sabiendo llegarle a los jóvenes, es el punto. Y que hagas un video bonito en TikTok o en Instagram, es para tu gente, tu gente le da like. Pero llegar, a, llegar y permear a otros, alcanzar su conciencia, es lo que no están logrando hacer. No, es el punto. Y la gente tiene que concentrarse en los jóvenes. Porque incluso aunque no sean tan jóvenes, están en las redes, güey. O sea, a lo mejor sacas tus espectaculares y tienes cierto impacto, pero hasta ahí. El impacto uh -huh. que te dura te un mes. El punto es que yo te he dicho, yo, yo, yo les he dicho, a ver, tu contenido en, en mi canal, en mis espacios, es perpetuo. Siempre claro. va a estar ahí. Siempre te van a poder ver. Ahora, ¿puede envejecer mal el contenido? <laughs> a lo mejor sí, una opinión que diste puede, puede envejecer mal, ¿no? Y puede que ya no sea válida en, en seis meses, ¿no? Claro. Pero ahí va a estar, güey. Y puedes venir otra vez y ahí va a estar. O sea, podemos ser más continuos. entonces Pero es madurez el... y evolución también lo que va a suceder. Ahí. Claro, y la política hoy tiene que entenderse de manera diferente. ¿Viste lo, los, lo que le pusieron a los espectaculares de Samuel? Cancelado por la vieja política. Cancelado por la vieja política. Y tienen razón. O sea, realmente, algo platicaba justamente de, de Movimiento Ciudadano con el candidato a la gubernatura de acá, Fernando Morales, fue que ya conoces la estructura de Morena. ¿Quiénes son? ¡Pum! Ya conoces quiénes son los del pan, ¡Pum! De Movimiento Ciudadano. Puedes tener esa confianza de que son jóvenes o mínimo son desconocidos. O sea, puedes tener confianza porque pues no los conozco, güey. O sea, vamos a probar, ¿no? O sea, realmente. Y ahí viene la diferencia de cada uno. Entonces puedes elegir a Morena por la experiencia que han tenido ahorita, por cómo se han movido. O elegir al Pan por PRD, por, digamos, las bases que ya tienen para gobernar, tienen mucha experiencia. O puedes coger algo nuevo como un ciudadano que trae gente igual, ya de otros partidos y demás, pero la mayoría... Pues pueden ser nuevos, ¿no? Mínimo caras nuevas. Entonces hay, no. hay que saber elegir bien, ¿no? Y realmente sí, en esta elección. No por el color, sino por exacto. la persona, ¿no? Como jóvenes, decir, a ver, literal, punto, Borrón y cuenta nueva. Vamos de cero. No es morena porque está gobernando ahorita. No es el pan porque es la oposición. No es movimiento ciudadano porque es un, un centro. Y porque en mi casa siempre fue pan o porque en mi Nunca. casa siempre fue morena. O sea, a ver, güey, toma conciencia de verdad claro. porque vas a votar. Y te digo algo que, que, que lo digo normalmente con algunas pláticas. Mira, vale madre el gobernador. Vale madre el presidente. Checa a tus diputados, güey. Uh -huh. es, es la posición que casi nadie ve. O a todos les vale madre. Más bien. Dime, ¿quién, quién sabe cuál es su diputado de su distrito? Nadie, güey. No, nadie. nadie sabe. Y a final de cuentas son los que autorizan. Pues, ¿no? güey. Tu salario, que haya luz, que haya pavimentación, que tengas derechos. El tema de la jornada laboral es una chinga, güey. Y nadie se la ha aventado. Y ahí está Nacho y está, Mier. Está pausado. ¿no? Y está Nacho Mier, que uh -huh. no ha no, no, no movido nada ahí, no ha nada la última semana. Y te puedo asegurar que va a ser como promesa de campaña. Claro. Se la van a guardar tanto que. Ojalá la saque, pero si no, va a ser una promesa de campaña ese pedo, güey. Uh -huh. Los diputados tienen mucho que ver. Demasiado que ver. Y la gente no le toma importancia. Entonces yo diría, güey, si se si vas a, ten, a tener. Vas a votar y vas a querer tener relevancia en tu voto. Sí, checa tu alcalde, tu gobernador, el presidente, la presidenta, ¿no? En este caso. Uh -huh. que puede ser? Pero checa tu diputado. El diputado local y el federal. Porque ese güey uh -huh. te va a traer cosas a ti. Sí. O vas a gestionar cosas para tu día a día. El transporte. ¿Cuánto cuesta el transporte? O sea, todo ese tipo de cosas de día a día están a, los diputados. Además bro? de clavadez personal, también hace falta cierta educación, ¿no? O sea, ¿qué chingados hace un diputado? Y que se explique con manzanas. Porque... Sí. Es lo que dices, pues sí, también cambia el rumbo del, de la chamba que va a ser un presidente. Sí, qué qué injerencia tiene. Claro. O sea, por ejemplo, el presidente si quiere mañana mismo dice es peligroso. Mañana mismo puede decir, sabes qué, que haya reelección. Si que haya reelección, sí. Y si tiene toda la cámara a favor, pueden votar por ello. Claro. Y ya entramos en una dictadura, ¿sabes? Sin pedos. <laughs> Lo cual y, no conviene. Y, y tendría que haber sobre contrapeso, ¿no? Exacto, o sea, lo cual claro. no conviene. Bueno, si queremos una dictadura, va, está bien. Pero si no queremos eso, entonces dividamos los poderes. De hecho, yo a la gente le diría, ¿sabes que La presidencia vota por un partido, a la gobernatura por otro y a la alcaldía por otro. Y eso ya da diversidad de opinión. Sí, o sea, si, si, si <laughs> fuéramos totalmente de, estrictos en mm. gestionar el poder, yo diría eso. ¿Sabes que Para las elecciones vota para presidenta por una, para gobernador por otro y alcalde por otro. Y ya, güey. Y así claro. gestiones el poder, lo diviertes. Es como cuando tú vas a comprar el, el memelas en tu, en tu colonia, ¿no? No le vas a comprar. Bueno, yo pienso, yo hago eso, güey. No le compro siempre a la misma, güey. A, 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 a las ganaches <laughs> no le compro siempre a la misma. Okay. Le compro hoy a esta y mañana a la otra, ¿no? Okay. Y, y luego muchas veces tenemos ese, ese tema de casarnos con nuestro marchante, ¿no? Ajá. Pues no, güey. Divide lo, lo, tu riqueza, ¿no? Mucha poca. Divide vale. lo que tienes, güey. ¿No? Entonces, hoy vas a comprar acá, consumes acá. Hoy fuiste a este mercado o este súper, pues compra ahí, güey. Pero después vas a ir a otro. ¿no? Para que no le des tanto poder a un solo lugar, ¿no? Así ver, mínimo sea chido. un peso, sí, un sí. peso o un millón de pesitos. Es que en cortito, en cortito se empieza a hacer. Sí, grande, y, ¿no? y tú empiezas a ser un monopolio, güey, <laughs> ¿sabes? Sí, Entonces, sí. no, gestiona no tu. Lo favoreces. ¿sabes? Gestiona tu varo y, sí, y no. a dónde vas, gestiona, no le des todo a, todo a un solo lugar, vale, verlo va, va dando por diversos lados, diversifica Eso. y ya, güey, sí. Y, y es una forma en la que el, también hacemos democracia en, en la sociedad, sin duda, güey. Mi Jerry, traes mucha este, información detrás, traes muchas opiniones interesantes, chingonas. Por, y, y creo que el poderte seguir y el poder este, tener acceso a, a tus contenidos sí. es muy valioso para las personas. Platícame de tus dos programas. Eh, cómo, ¿Tres programas? Tres programas. Sí. De tu, además del podcast. Uh -huh. este, Platícame de tus tres programas, cómo podemos llegar a ellos y, y, qué, y qué podemos obtener ahí. Ay, mira, la marca en general se llama Soy R. Ramos. Yo pe pensé, Teo, desde hace 6, 7 años creo contenido, y pensé un chingo de nombres, así como ay ¿cómo le pongo el canal? Tengo como tres canales perdidos por ahí que no funcionaron, ah, ¿no? Les dejé. Experimentos. Y dije, güey, ya el nombre, o sea, chingues, madre, el nombre. Y yo dije, Soy R. Ramos, punto. Son todas mis redes, en todas las redes estoy. Y comencé a hacer el podcast, porque tío, empezó con TikTok, y luego fue, bueno, traemos políticos a un programa que sea un podcast y los entrevistamos ahí, va se llama sabía ignorancia así lo buscas en, en, en YouTube y aparece y queremos queríamos meter marcas que, que, que quisieran entrar. Patricinar. pero muchas marcas dicen no güey es política no me quiero meter en política uh -huh. o al menos no me quiero meter con un partido en específico claro bueno qué hacemos es pues un contenido que sea comercial ok qué es ese contenido comercial pues algo divertido más entretenido más de vox populi que la calle, que la gente opine y demás hicimos un programa que se llama juego de nopal es de jugo de Nopal, nace porque. De una, de una, fíjate, de una frase muy despectiva, pero muy uh -huh. coloquial para todos. Dice, se dice que todos tenemos el Nopal en la cara, ¿no? Todos Mira, los mexicanos. Los morenos, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y va, va pegado con eso, ¿no? Dicen que todos tenemos el Nopal en la cara. Entonces, a ese Nopal, sacarle jugo, ¿no? A ese Nopal, sacale <laughs> algo. Plática, una plática. Okay. Entonces, por eso se llama jugo de Nopal. Sacarle a la gente lo que. ¿Qué mejor, sucede como, en jugo de Nopal? Entrevistas en la calle, güey, acerca de temáticas del momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a sacar el día de Reyes, ¿qué pasó? Y, y la gente no sabe no sabe, no sabemos, tiene conciencia de que hay niños que no reciben reyes. Claro. Es interesante. Y ver lo que la gente opina está interesante. Entonces okay. nace eso y hay marcas ya pueden entrar, ¿no? Digamos ahora Sí, porque que, ya no está eh, ligado, politizado, a, digamos. Ajá, a, a politizado. Este, entonces ya el, le pueden entrar marcas y, 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 pues, jala, y De ahí vivimos, ahí ¿vale? nos, nos mantenemos. Pero, ¿qué pasó? También necesitamos algo comercial para los políticos, porque una entrevista, pues no no es tan recurrente. Tendría que ser como imparcial Exacto. de alguna forma. Ajá. Entonces nace el, el informativo que se llama Comentando, que ahí hablamos temas de política y noticias. Entonces son tres programas en los cuales hay diversidad de información y de contenido. ¿no? Okay. Y también de, de incluso de ingreso para, para uno. ¿no? Entonces no dejamos, no dejamos la temática de política ni hablar de ellos, pero también tenemos un contenido en el cual conectamos con la gente. ¿no? Y realmente no, no va a ser, güey, te digo, yo en tres años, o en seis, o en nueve, o en doce, no sé, yo sí quiero incursionar en la política. Porque para okay. mí. El solo hablar no sirve de nada. Claro. O sea, tienes que tomar acción. Entonces, para mí, jugar de Nopal es conectar con la gente ahorita. Güey. Porque, y, y que en tres años, en seis años digan. Ya apareciste de repente y ya quieres ser un, un oportunista en la política. No, güey. No, no, no. Yo estoy conociendo a la gente desde hace tiempo, güey. Claro. Y, y te digo de ahorita esto, pero realmente desde hace años que blogueaba. Pues lo mismo. Y, y conozco y veo a la gente. Y desafortunadamente, la gente en necesidad. Con, con, con pobreza, con. Con ciertas formas de pensar que son, no son tan afortunadas. ¿no? Y, y no todo es seguridad y salarios, ¿no? O sea, no, la, 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 las de siempre, ¿no? O el, sea, el día ahí. a día, o la canasta básica, la señora no tiene ni qué comer, güey, su morrito se cayó, no tiene seguro a, a dónde se va a ir, la clínica de la esquina está toda jodida. O sea, claro. ese tipo de cositas que mucha gente conoce, pero no hace nada por ello. ¿Cuál sería tu primera intención política? En Su política quitar el tema de los, los privilegios que la, la gente tiene ¿sí? y concientizar a la gente realmente. ¿Y sobre qué cargo? Sobre, ¿Cómo? ¿A qué cargo? Diputado. Digo, porque para mí es que más injerencia tiene. Güa. Claro. Si tú, hoy, si por, ejemplo, por ejemplo, si hoy apro quisiéramos aprobar la pena de muerte para gente que roba, ¿sabes? Está en ¿Sí? los diputados. Y gradualizarla, güey. Mucha gente, incluso en el box Populito dice a la gente: Oye, la gente que roba o la gente que mata, pena de muerte, sí. A todos, güey. Entonces, el, el güey que, que robó un pan... Porque sí. tenía un chingo de hambre, güey. Claro. Y, se lo, y se lo robó para dárselo a su morrito de tres años. Igual que, que asaltó el banco. Igual para el güey que robó 35 mil millones. Claro. El banquero. O sea, pena de muerte güey, para todos. Está cabrón. A lo mejor para el, para el banquero sí. Podría ser un poco más válido. Y pero claro. para el güey que robó un pan, también es válido. Sí, sí. Entonces, para mí, el talón de diputados es como mucho, muy importante. A mí me gustaría aspirar a eso, güey. Pero, y, y eso o sea, se obtiene, pues, con el contacto en, el, sí, en con la banqueta, güey. O sea. Exacto, sí. Las necesidades de la gente, ¿no? Órale. Entonces, el juego de nopal para mí es eso, güey. Conectar con la gente, ver ver lo que están haciendo. Incluso, pues, la, la verdad, tener esa simpatía con ellos, ¿no? Que, que puedan ver que uno sí puede ser sarcástico, irónico y hasta crudo en las opiniones o con o negro en su humor, ¿no? Claro, Pero que sí. una vez lo vayan viendo, güey, para que no en cierto momento digan... Ay, ¿te acuerdas de este tweet o de esta opinión que diste cancelado, no? Y no puedes hablar... Pues no, güey, es la realidad, es lo que estamos viviendo y no por no decirlo no existe, ¿sabes? O sea, hoy si haces un chiste eh, eh, que ponga eh, mal a los gays ya te cancelan, ¿no? Claro. O, o hablas un poquito mal de ellos o haciendo burla te cancelan, pues no, es la realidad. Si no hablas de ellos ahí va a seguir, ¿no? Claro. O, o así como los hay de morenos y sí, los de moreno. de gordo, ver, y los hay de Sí, pipis, claro, pero, o sea, claro, de, de, de todo, ¿no? Entonces, a ver, y el humor te permite visibilizarlo. No, O sea, bueno, si hoy tú hablas de, de la famosa gordofobia, ¿no? Si tú hablas de ello, el mínimo estás haciendo que se vea, güey, que esté ahí. Si no hablas uh -huh. de ello, está bien, ya no hablamos de ello, está bien. Pero ahí va a seguir el problema, güey. Va a seguir la discriminación. Aunque Así hablen sea, mal, pero que hablen, ¿no? Porque, que hablen. Claro. Que es un tema que sea recurrente, güey. Sí. Y justamente si lo tratas como humor, entiendes que no es un chiste. Ajá. ¿Sabes? O sea, si lo tratas como humor, entiendes que no es un chiste. Es la manera de suavizar la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pues pasó con Platanito, ¿no? Con el tema de los Kentucky Fried Children, ¿te acuerdas? Sí, sí. En la guardería veces sí. Muchos lo cancelaron y dijeron, está mal. Pero al final de cuentas, el recordar ese chiste es, a ver, ¿qué hizo Calderón? ¿Qué hizo Molinador claro, casitas? Claro. ¿Qué pasó ahí? Y te lleva a tener esa reflexión, ¿no? Muchos lo vieron mal, pero realmente fue, fue un recordatorio de decir, a ver, pasó esto. Entonces, no, no bien, te olvides. ¿Sabes? Claro. Entonces, el humor lleva a ese recordatorio de que no todo es chiste. ¿sabes? Ah, está chido eso y, y, y el humor nos lleva, nos lleva a eso entonces hoy si sí, yo, yo llevo humor negro está, me río de, incluso de políticos y demás pero a ver te, tengamos esa, esa conciencia de que también la comunicación de la política ha ido cambiando claro. hoy un político se viste de traje y demás está chido pero para cierto público pero para, para la mayoría que somos jóvenes hasta cuarenta, 50 años, ya no es básico, güey. Claro. Te va vale a llamar alguien que esté con traje y corbata, güey. Mientras trabaje, güey, mientras le chingue, ¿no? O sea, realmente es, es lo, que, lo, que, lo que a la gente le importa. Entonces, para mí, hoy sí eh, sí aspiro a, a eso en, en, en un tiempo. ¿Por qué partido viene este punto? No sé, güey. No sé. Porque no quiero entrar a un partido pervertido, que no tiene sí. ideales, que nada más está buscando venderse o tener a quien lo popularice. Tampoco quiero ir a uno donde este, tenga malos vicios. Pero sí es X opción. Donde sea, que, pero que dejen trabajar, pues vas, güey. Los colores no importan. Importa donde quieras trabajar y que mantengas tus ideales. Eso sí, que te dejen. Sí, tam porque también si te van a cambiar tu forma de pensar, pues otro pedo. Pero las iniciativas que tú tengas, si te las dejan llevar a cabo, pues dale, güey. Ahí está. Y, y tienes injerencia en la gente. Qué chingón. Sí. Mi Jerry, ya, ya para terminar. Sí. ¿Qué, ¿Qué mensaje le podrías dar a alguien que no esté involucrado en la política? Uh -huh. Que no le interese y le vale madres. <laughs> Sí. Para que pudiera empezarse a adentrar. ¿Cuál es tu tip para, para meter ese primer pie a la alberca? Que se queje. Ok. Que se queje. De, de lo que iba, de lo que sé, pero que se queje. Y que se dé 10 minutos diarios para publicar en sus redes lo que le caga de, de dónde está. Ay, pinche este, hoyo aquí en la calle. ¿no? ¿Cómo dicen? Un bache. bache uh -huh. acá. Ay, que mi, mi luz, mi lámpara no no me prendió. Y etiquetas a. La, a, al, al gobierno ahí, un tweet, no hay en redes. Partiendo de ahí, es lo, lo básico. Hoy tenemos todos ese poder de llegar a, la, a, a, las, a los gobiernos, o sea, de llegar a, a comunicarles que está mal en redes. Que empiece por ahí, que empiece a quejarse, güey. La, la, la queja y la crítica es lo mejor, güey, porque de ahí llega todo. ¿Y cuál sería eh, tu lectura recomendada para meter el primer pie a la alberca a la filosofía? El príncipe de Macabelo, para mí sería la idea. Príncipe de Macabelo. Maca. O, si quieren algo diferente, yo creo que sería eh, vida contemplativa. Ok. Vida contemplativa. Ay, no recuerdo el autor. Ah, Biu Han. Es un japonés. Ahí luego te lo mando para que veas. Órale. Una vida contemplativa. Y si quieren algo mucho más contextualizado al día de hoy, no es normal de Viri Ríos. Tiene mucha filosofía, tiene mucho estudio político y contextualizado de nuestra época y de nuestra situación está muy bueno ese, ese libro no es normal de Viri Ríos es buenísimo me encanta vientos sí, los vamos a poner también en, en la descripción <laughs> para que para que los chequen. ...accesemos rápido sí qué me faltó preguntarte güey pues saqué agua del baño güey? <laughs> no yo sí. creo que este esto ha sido un, una plática interesante dijo porque pasar de, de que tú eres el que entrevista que te entrevisten es algo interesante y, y hay mucho más que, que, que yo creo que habría que compartir porque ya los políticos sacan mucho mucha te da mucha carnita para hablar, ¿sabes? Esto da para más episodios, güey. Sí, sin es, duda. Y, y, y lo que viene, cabrón. O sea, sí. platicaba con una amiga y me decía, oye, ya empezaron los madrazos de verdad. Le digo, no, no ha empezado nada, cabrón. Espérate, que empiecen los madrazos, hacemos otro episodio. Para, dale dale, dale uh, en marzo, en marzo que se va a empezar ese pedo. No, no. Se vienen ahí. cosas muy fuertes, cabrón. No, pues. <laughs> pero, pero ahí viene nuestro trabajo como ciudadanos, güey. Involucrarnos, involucrarnos en, en eso para que se, se lleve a cabo en la vida diaria. Pues qué chido. Gracias Jerry por por compartir aquí, por compartir en tus redes. Vamos a compartirlas sí, claro. también porque neta sí es muy valioso seguirte y, y, y escuchar y ver lo que lo que compartes sí. eh, en, con un sentido crítico Va, vale mucho la pena. Vamos a compartirlas este con la audiencia. Sí, Te agradezco es. mucho haber venido no, gracias hoy. A ti. Aprendí muchas cosas que no sabía de ti y confirme, confirmé otras cosas que sí sabía. Te la <laughs> agradezco un chorro, muchas <laughs> gracias, gracias. Ah, y también ah. recordar que toda opinión tiene un, tiene un, un argumento, eh. O sea, si, si a lo mejor aquí quieren discutir algo, obviamente hay un contexto detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no claro. votar por Claudia? Hay un contexto detrás. ¿Por qué no votar por Xóchitl? Sí. Ah, Ay, ¿no? Y, y, y ahí en los comentarios, este, bienvenidas todas. Las, sí, claro. Las críticas este una, una aguanta, una aguanta vara. Sí, sí sin pues, pedos. Sin eso perfecto muchas gracias mi Jerry gracias Rubio. bienvenido vamos a hacer más episodios eso es todo gracias gente que les vaya ¡Porte! bien